estáis? ¡Hombre! ¡Bienvenidos! ¡Hombre! ¡A ver! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Bien, no? ¿Qué ha pasado? Yo te veo bien. Sí, yo no, sí, sí, no es espectacular, eso. Espectacular. A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El mejor. Vamos a ver el mejor coche de todos los tiempos. Primero, Supersonic, muchísimas gracias por esa sub a Melendi y la de Alpine de antes. Y muchas gracias, Irati, por la raíz de 44 espectadores. Perdona, Juan Alfonso, que no se te está escuchando en mi directo. No pasa nada, porque hoy estás tú, así que no pasa nada. Claro, vamos a explicar esto, ¿vale? Vamos a explicar esto, lo primero de todo. La movida. Hoy, como veis, estamos en los dos canales a la vez, ¿vale? Porque, evidentemente, los dos teníamos ganas de cubrir el Alpine y era tontería que uno lo empezara, le pasara al otro, luego solo la parte y tal. Entonces, hemos dicho, vamos a cubrir el Alpine tan felizmente, Javier y yo, y voy a hacer esto. Me la voy a jugar en directo, Javier. No sé si va a salir bien. Hemos preparado una escena para ver el Alpine juntos, ¿vale? Entonces, vale, sí. Es verdad, cierto. ¿Vamos a enseñarla? Sí, vamos a enseñarla. No confío en que vaya a salir bien a la primera. Vale, bien. Yo sí. O sea, sale en negro el fondo porque no he puesto nada, pero... Yo tampoco he puesto nada, pero... Esta va a ser la escena. Muchísimas gracias y nada por ese Prime. Muchas gracias, Miguel, por los 10 bits. Hoy es un día grande. Gracias también por la suscripción. Están on fire, tío. La gente, Javier, está... La gente lo sabe. La gente está feliz. O sea, yo hoy, Javier... Espera, vamos a ver. Espera, que se la ha regalado Melendi. A mí también me la han regalado Melendi. A Melendi. Espectacular. ¿Ha sido Supersonic en tu canal o quién ha sido? Sí, también. Supersonic va borracho. A ver, va borrachísimo, tío. Qué grande. Hoy, Javier, yo he ido al Mercadona y me he encontrado una señora en la cola ilusionadísima con el plan. Sí, ¿no? Muy ilusionada. Y yo no he podido quitarle la ilusión. Le he dicho, señora, si es que ese coche va a ser una cosa que no te lo vas a creer de rápido. Permíteme, Juan Alfonso, ¿te acaban de regalar otra en Alpine? Sí, también. O sea, Supersonic se ve que va repartiendo por los dos. Bien, Supersonic, bien. Bueno, entonces, la explicación del directo de hoy, ¿vale? Primero, un momento, pero yo te quería preguntar. En el Mercadona, esa señora, ¿qué te ha dicho? Me ha dicho, ¿tú palabras crees, concretas cuáles han sido? Me ha dicho esa señora, ¿tú crees que el Alpine va a ser rápido? Y yo, señora, el Alpine se va a presentar a las 18:30 y la presentación va a acabar a las 18:28, de lo rápido que va a ser. Hostia. Va a doblar el tiempo, va a doblar el espacio-tiempo. Va a ser rapidísimo entonces, ¿eh? Un caza, casi. Efectivamente. Un caza. O sea, la velocidad de la luz, tal y como la conocemos, cambia hoy. De concepto. Hoy cambia. Ah, Javier. Entonces, esa de puta madre. Es una. Ah, por una... cierto, ¿has comentado lo del stream grupal? Ah, estamos en el stream grupal, ¿vale? Estamos en el stream grupal, ¿eso qué significa? Podéis ver los dos streams, aunque ahora mismo estáis viendo lo puto mismo, porque estamos los dos con las dos pantallas. Sí. Tendrá esto más sentido cuando estemos. Bueno, en realidad. No, ¿cómo? No va a tener ningún sentido en ninguno de los dos. No tiene ningún sentido en ningún caso, pero bueno. Realmente no tiene ningún sentido en ninguno de los dos casos, pero da igual. No tiene ningún sentido, esto es lamentable. Es espectacular, Javier. Pero, Dios, ¿qué está pasando? Gracias, Thunder, por la suscripción también. Ha pasado, ya está. Pero bueno. Yo creo que la gente se ha venido arriba, están suscribiéndose porque la gente sabe que hoy es un día grande. Thunder lo sabe también. La gente lo sabe, tío. Hoy es un día muy loco. Primero, confirmad que se escucha bien, tanto en esta escena como en la otra, ¿vale? Creo que se escucha todo bien. Después, ya digo, vamos a hacer ahora en serio una especie de bólidos más o menos canónico, normal, hasta las 6 y 10, 6 y cuarto, ¿no? Que conectemos ya con la presentación. Me gusta. Sí, un poco canónico, ¿no? Pues como siempre, con un guión. Porque hoy, y esto cositas, puede... ¿no? Es que esto puede sorprender. Creo que es la primera vez que Javier y yo, desde que iniciamos el bólidos, hemos preparado algo. Aunque solo sea la Barley le ha hecho yo, pero... Bueno, la ha preparado él, también te digo. Aunque solo sea configurarlo y tal, creo, Javier, que es la primera vez que lo hemos hecho. Entonces... Sí, no. O sea, pasar de una escena a otra sin ningún tipo de problema, buah, tío. Sí. Entonces, o sea, dentro del cabe estamos bastante bien. Por supuesto. No les mentiré. Me estoy muriendo de calor, no les mentiré. Sí, Javier, pero yo por lo menos voy a mantenerme así hasta el final. Ah, sí, no, que la lío. Claro. Voy a mantenerme así hasta el final. Muchísimas gracias, Alex, por la suscripción con Prime. También he arreglado las notificaciones en mi canal para el bolidos, ¿eh? O sea que hoy va todo increíble. Hoy esto va todo espectacular. Sí. No. Va absolutamente locos. A ver, no estamos de acuerdo en la americana, Marco Aim, pero ábrete la americana un momento, Javier, porque a lo mejor la gente no se ha dado cuenta que venimos full plan. Claro. Que todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Aquí está. O sea, yo realmente me había puesto una camisa, pero he dicho, es que así estoy más guapo. Es que así estoy más elegante. Claro, yo es que realmente le vi. Yo había venido con el Alpine. Sí. Yo había pensado, ¿me pongo chaqueta o me pongo la camiseta de Alpine? Era la duda, ¿no? Pero he entrado en la llamada con Fons y digo, hostia, lleva chalequita. O sea, lleva una chaquetita buena. Y digo, bueno, me la pongo también encima de la camiseta de Alpine. Claro que sí. Y eso va a ser el directo de hoy, gente. Espero que... Además, hemos descubierto hoy una cosa que nos ha solucionado la vida. Y es que podemos usar la cámara, una cosa que nos daba un montón de problemas. Sí. Y ahora podemos usar la misma cámara en Discord
Y el otro, el Super Sony regala otra suscripción. En este caso no es Alpine. Bueno, a no ser de que David09 sea alguien importante de Alpine, lo cual dudo. Te imagino. Espectacular, espectacular Super Sony. A ver, vamos por partes. Yo creo que lo suyo, Javier. Hay cositas. Del Alpine nos vamos a echar a hablar. O sea, evidentemente el bólido es especial. No hemos puesto ni número hoy. Yo no he puesto ni número, Javier. Yo tampoco, yo he puesto bólidos ilegales. Sería el 63, creo. Creo que sí. Hostia, no lo sé. ¿Quieres que te lo mire, en serio? Ya da igual. Luego para YouTube sí que lo miraré, pero ya, dicen por aquí que sí. Me fío de la gente. A ver, hay cositas. Orden cronológico. Voy a centrarte un poco, tío. El primer coche visto en Barcelona. Y probablemente último, ¿no? Porque mañana es Filming Day y ya luego no se verá nada más porque estará absolutamente prohibido. Es el Haas. ¿Has visto el Haas? Es verdad, lo he visto. ¿Has visto el alerón delantero del Haas? Mide 13 metros de ancho. O sea, y que no se parece nada a la que enseñaron. Nada que ver, nada sí, que sí, ver. Sí, es bastante. Oye, pues tienen cosas, cuidado. Los de Haas, ¿eh? Son los sidepods del Ferrari, los pontones estos del Ferrari, mismo concepto. Sí, sí. Luego tiene unos cuernecitos que no sé si te has fijado. Detrás, dices, ¿no? Sí, sí, tiene como unos cuernecitos que le han puesto ahí donde. Bueno. Sí, los deflectores, ¿no? Sí, supongo. Sí. Y tiene buena pinta, ¿eh? O sea, a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado más que con la Liberty maqueta, que... vaya. Claro, es el primer coche que bueno, no es el que vemos en pista, pero parece que va a ser lo que lleven a bueno, es que Barcelona ya, ¿no? El paso mañana. Sí, no, es que está en Barcelona ya, o sea, de hecho es... Claro, estaba grabando, exacto. Entonces yo creo que es el primer coche que realmente vemos en que va a rodar en los test. Yo te quiero hacer una pregunta que tengo una duda. Cuéntame. ¿En los test de Barcelona? Ah, bueno, espera, bueno, vamos por partes. Los test de Barcelona nos van a decir información. O sea, nos van a dar los tiempos, ¿verdad? Pero ya está, no nos van a dar ni imágenes. Es que yo no lo sé. No va a haber ni live timing. ¿No es lifetime? Claro, la movida es, si yo no he entendido mal, no va a haber ni lifetiming. O sea, va a haber tiempos, pero no van a ser públicos. O sea, solamente van a disfrutar de ellos los periodistas que estén allí. Y ya está. Y las imágenes que se consigan grabar, que quieran grabar la FOM. Vaya, si quiere grabar algo. Ese es el problema. O sea, no vamos a tener ni siquiera una web, si yo no me he enterado mal, donde vaya siguiendo los lifetimes. Al final del día sí, tendremos todos los tiempos, o los mejores tiempos. Igual solo los mejores, espérate. Que puede ser peor. Puede ser peor, sí. Pero, claramente, lo que sí vamos a ver, o sea, los coches realmente, los que queráis ver los coches en Barcelona bien, aprovechad hoy y mañana. O sea, que son los filming day. Hoy era el filming day de Haas. Es verdad, totalmente. Mañana es el de Alpine y el de Ferrari. El resto no sé si es que no hacen filming day o cómo lo van a gestionar o si lo han hecho en otros sitios. Lo desconozco. Entonces, Es una pena, tío, porque estamos tan hypeados, tío. Dejadnos puto ver los test, joder. Mira que me jode yo que el fin de que viene estoy en Barcelona. No puedo acercarme a... Ahí quería yo. A ver, ¿cómo me he reído? O sea, pensando en lo que te dije. Ya. ¿Cómo me he reído, tío? Tengo que recortar la parte y subirla al canal principal. No tenía ni idea, en serio, ¿eh? Ya. No creas que lo sabía. Lo estuve contando. No lo sabía. Y es cierto que tú no sabías, pero bueno. No sabía nada, luego, tío. De eso si quieres hablar más al final. Vamos a quitar de... Tienes que contar cositas, bueno. ¿No? Realmente no. Era uno de los... creadores callados como una perrilla. ¿Cómo tenía yo razón, Era yo. ¿Cómo tenía literalmente yo? Ese era yo. Vale, visto el Haas en pista. Más cositas. A ver, es que hay muchas. Por hablar de detalles. El Williams, por ejemplo. Un debatito tonto que me apetece tener contigo. Cuéntame. A mí me flipa el volante del Williams. Me flipa que mantengan ese concepto. A mí también. O sea, porque es un coche... No, a ver. No, a ver, sí. Sí, no. Matices. A mí, yo prefiero... Bueno, no sé lo que prefiero, me es un poco indiferente, pero me gusta ver a alguien que mantiene el retro. Eso es lo que me gusta. Ya. Que no se haya perdido 100%, que siga habiendo alguien que lo mantiene. No sé, es como que nos recuerda... Tío, no sé, es el volante del Red Bull de 2013, de fijo. ¿No te acuerdas cómo era? Sí, ¿no? O sea, de hecho yo creo que en 2013 solo quedaban Red Bull y ellos con ese tipo de volante. Y los únicos que están manteniéndolo son Williams. Son Williams, esa época. Que la gente dice, ah, qué vaguería, qué tal. A ver... Alguna razón habrá detrás para que mantengan este tipo de volante. Yo también igual, lo pienso, no sí. Lo sé. Pero un volante cuesta 45 minutos poner uno nuevo, ¿eh? O sea, si quisieran, podrían cambiarlo enseguida y no es una pieza tal importante. Pero estéticamente a mí me gusta mucho. A mí me gusta que se mantenga. Que sea en este caso Williams el que mantiene no, el retro. Y que a mí, o sea, ese tipo de volante me gusta más que el otro. A mí. A ver, a mí, por ejemplo, el de Ferrari me encanta, tío. Me encanta. No te digo que no, pero me gusta mucho el concepto de volante separadito. No te digo que no, tampoco yo. Sí. O sea, si me gustan los dos, te lo digo en serio. Pero que también sé encontrarle ese gustillo a los dos. Pues si alguien no sabe a qué nos referimos, vamos a aprovechar, Javier, porque esto va a ser increíble. Oh, puedo pinchar la imagen.
Sí, claro, puedes pincharla. Y hoy va a explotar el directo, es que no puede tener tanta calidad. Es la que pinchas tú, ¿vale? Hoy va a ser el primer Bolidos en el que la gente no pida que lo subamos a Spotify, porque van a tener input visual. Ya ves, chaval. Va a decir la gente, no, ya no lo subas a Spotify, por favor, Fons, porque esto es que va a ser increíble. A ver, voy a buscarla también, venga. Es que yo lo tenía en un tweet. Pero, ¿la ha subido? ¿Eso lo ha subido la FOM? Pongo mucho. ¿O quién lo ha subido? Yo lo tengo en Twitter. Y no sé quién lo ha subido, la verdad. Ah, pero que. No digo, yo decía el vídeo. Bueno. Ya, a ver. Aquí. Vale. A ver. Bueno, esto es espectacular, chat. Aquí. Ah, ahora, bueno, yo, ahora, si yo ahora, pongo... ahora se tiene que ver, un momento. A ver, mira, este. Yo he buscado la foto directamente. Vale. Tío. Este es el si concepto del volante. Este concepto ahí de volante. Ves. A mí me flipa. A mí me. Es que es totalmente el de 2000. El de 2013. Sí, o sea... sí, sí. O sea, es muy, muy bonito. Entonces, bueno, evidentemente para gusto en los colores, pero me gusta bastante, la verdad. Joder, la pantallita la mantienen ahí, claro, sí, sí, sí. Efectivamente, sí, sí. Mister. Y la gente, bueno, cuando giras el volante no ves la pantalla. Coño, lo suyo es que cuando estás girando el volante no estés mirando la pantalla, ¿sabes? Que estés mirando la pista por yo que suyo. Sé. Por lo que es sea, lo ¿sabes? Está feo el otro, está feo. Claro, 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 claro. Macarena está haciendo filming day ahora en Barcelona. Bueno, evidentemente a todo no podemos estar. Luego veremos imágenes. Después, ¿qué más cosas? ¿Cómo? Ah, bueno, iba a decir, del sufufufu hablamos después. Ya empalmando luego con la esta. Sí, yo creo que mejor es cuando estaba en tema del PIN, ¿no? Claro. Sí, gente, vamos a estar hasta la presentación y durante la presentación. Y durante la presentación. O sea, esa es la gracia del directo de hoy. Y vamos a pinchar la presentación del Alpine, no se preocupen. Este es, ahora mismo, Javier, si me preguntas a mí humildemente, el mejor sitio donde estar para ver la presentación. No hay duda. O sea... Bueno, tu canal también me vale, ¿eh? No está mal, pero cualquiera de los dos. Está el stream grupal, oye, cuidado, que no sirve para nada, pero lo estamos aplicando porque somos buena gente. Vale, el stream grupal está increíble porque puedes escuchar a uno a otro, pero da igual porque los dos directos se escuchan los dos y se ve exactamente el mismo plano. Es increíble, increíble. Oye, pero esto es novedad, esto es innovación, tío, en el mundo del streaming, ¿no te parece? El siglo XXII. Exacto. No os crujen si pinches el vídeo, es Alpine, o sea, no es FOM, no es contenido FOM. Entonces yo estoy tranquilo por esa parte. Yo también. Chicos, si al final nos meten algo, pues... Yo qué sé, pues no se monetiza el vídeo Fórmula Fons. Tampoco. Para lo que me da Fórmula Fons últimamente, ¿sabes? Oye, otra vez. Mira, me estaba acordando justo de este tipo de chistes. Que de por lo del evento, tío. Es verdad, al final no me pasó nada a mí, ¿eh? O sea, ni en Twitch, quiero decir. Y luego en el canal secundario, no recuerdo si se desmonetizó. ¿Cómo? O tal. No. El evento al que te han invitado, quiero decir. Ah, pensaba que hablabas de la gala de la FIA. No. El evento al que te han invitado. De mi evento espero que se haya imágenes, sí, en directo. Espero que sí. Algo en directo creo que va a hacer Ibai. creo que algo creo que algo va a montar. No lo sabemos, ¿no? Sí. No lo sé bien, pero creo que algo. No, pero que eso, que... Me acordé de este tipo de chistes porque me alegro mucho, tío, de verdad. Joder, gracias, tío. No, te lo digo en serio, o sea, a mí me hubiese encantado estar, evidentemente, pero me alegro que te hayan cogido a ti porque hacemos mucho estos chistes de... ¡Hostia, tío, Fórmula 4, no sé qué! Digo, tío, pues esto te puede ayudar mucho. No, de verdad te lo digo, me alegro mucho. Es una situación un poco complicada en el sentido de... yo no creo que vaya a ser un paso en mi carrera de la hostia. O sea, sinceramente... No, pero va a ser un escaparate tocho, eso tenlo muy claro, ¿eh? Sí, pero yo creo que va a ser más una experiencia, que se quede y sea bonita, que el hecho de que de ahí vaya a ser de repente a tener, yo qué sé, 1500 espectadores. No, hombre, ya. Dentro, ¿no? No, joder. No espero nada especialmente... Más allá de pasármelo bien... conocer gente que no tendría otra oportunidad de conocer, pues claro, a nivel personal, pero yo voy a pasármelo bien, macho, ya a ver qué tal se da. ¿Cómo vas a hacer un bolido con Jaime Alguersuari y me vas a traicionar al máximo? Mi piloto favorito, Javier, es que tenía una suerte, tío, que me ha tocado Jaime Alguersuari con lo bien que nos cae aquí en este podcast. Ya, tío. O sea, hubiera estado guapísimo que estuviésemos los dos, tío. O sea, hubiera estado muy guapo. Es que lo hubiera cogido por banda. Jaime, seguro. Es que lo hubiésemos pillado, madre mía. Siéntate ahí, Jaime, dos palabras, Helmut Marko. Pero bueno, esto ya pasará. Ya lo veréis, chicos, y ya. Va a ser increíble, de verdad, va a ser muy bonito. Y ya, ¿no? Este fin de semana, ¿no? Este fin de semana. El viernes me voy. No, el sábado me voy, perdón. Y vuelvo el lunes. ¿El propio sábado vas? Sábado, domingo y lunes. Sí, voy muy pronto, la verdad. Me pego tremendo madrugón. Y voy ahí en AVE a Barcelona. Olé, tío. Ya iréis. Me meteré yo en el portátil. A ver si puedo sacar algún directo que sea desde el hotel o desde donde me metan.
para tal. Y eso que, bueno, que te mentí a la puta cara en directo, pero luego te conté la verdad, así que cuenta como. Pero me alegro porque yo. Me alegro porque yo te puse en el apuro, sí, sí. Totalmente pero de forma. Lo peor es que viendo el bolidos otra vez, yo soy el que saca la conversación, que soy gilipollas. Eres tú el que lo saca, totalmente. Claro, y de hecho luego se me ve en la cara, porque esto lo estuvimos reaccionando en directo, y en mi cara se ve la cara de ¿pa' qué digo nada? Mi cara de qué innecesaria ha sido esto, ¿no? Pero. Es que totalmente. Muchas gracias, Saúl, por ese prime de 2 mesazos. A ver, ¿qué más cositas nos queda por comentar? Yo creo que lo de Schaffnauer lo comentamos después, cuando lo vinculemos con Alpine. Claro, es que queda una hora todavía. O sea que. Bueno, para que empiece 50 minutos realmente. El directo como tal. A las 6, ¿no? No, 6:30. Ah, pues ellos ponen Twitter 1800 y se quedan tan anchos, ¿eh? Pues en YouTube. ¿Qué es donde tengo yo preparado? Bueno. 79 minutos, pone que quedan. Bueno, ahora han puesto que es a 6:30, sí. Ah, es que no sé, que a lo mejor sí, pero. No sé, es que yo en Twitter he visto 18:00 seguro, ¿eh? Ahora que después el eso empiece tal, pues eso ya es otra cosa. Bueno, sí, algo de pre-show habrá, eso espero. Y que no vaya con claro. Lag como el año pasado. ¿Tuviste la del año pasado, Javier? ¡Hostia, sí, me acuerdo! Tremendo lag, ¿eh? No, pero espero que este año esté bien, ¿no? Luego me tuve que ir a Twitch, me parece que estaba bien o algo así. Y fue un drama absoluto. Hicimos bastante gente aquí el año pasado en es que el Alpine. Yo creo que es el que más genera, ¿no? Nosotros, digo. Yo creo que más allá de que evidentemente nosotros estamos especialmente ilusionados, porque Fernando Alonso, evidentemente, y Español de España, todo lo que tú quieras, evidentemente. O sea, esto es indiscutible. También es interesante en el sentido de es el último equipo constructor que queda por ver. Ya, está. El último casi en general, porque el Alfa Romeo se medio ha visto, ¿vale? Pero el último constructor por verlo, ¿vale? Porque Ferrari ya lo hemos visto, Mercedes ya lo hemos visto. Red Bull hemos visto la livery, es verdad que no hemos visto Red Bull, pero bueno. Bueno, se ha visto después, pero. Pero muy mal, se ha visto muy malamente. Pero bueno, contaría como que el hype de pum, el Red Bull, digamos que. Aunque solo sea el concepto lo hemos visto, bueno, el concepto de diseño, gráfico, básicamente, no el coche de verdad, pero bueno, ¿me entendéis? Y falta Alpine, que al final es a ver qué ha hecho Renault para comprar ese motor, a ver qué hay ahí, qué trabajo hay, porque... En lugar de ver el buah, tío, el coche... Es que yo creo que también la gente sabe, no sé en qué se basan, pero que si el Alpine va a ser un diseño agresivo, que si no sé qué... A ver, si una escudería lleva dando tumbos en Fórmula 1 durante los últimos años y haciendo cosas raras es Alpine. Alpine-Renault. No, está gordísimo el año pasado. Claro, o sea, que decir, son conceptos. De hecho, el año pasado era como el coche más diferente en un año en el que a priori no había que hacer nada especialmente diferente. Sí, totalmente. Se habla mucho de que si va a tener mucho pontón, poco pontón, tal. Yo lo desconozco, ¿vale? Yo sí tengo un poco el miedo e ilusión a la vez. Porque claro, esto no vamos a saber nada hasta la semana que viene, que leamos un poquito el resultado de los test de Barcelona, o la siguiente, después en Bahrein. Pero tengo un poco de miedo e ilusión a la vez en que el coche sea diferente al resto. O sea... Sí, yo también, no te voy a mentir. Es la típica cosa que, si lo vemos que es muy diferente a todos, pues diremos... Oye, puede salir bien o puede salir mal, pero... Claro. O sea, pero si por ejemplo tiene, yo qué sé, la forma del Ferrari, por decir algo. Tampoco te creas que me iba a enfadar. Iba a decir como, bueno, pues igual no es mal concepto. Es que el Ferrari es un coche agresivo también, ¿eh? Sí, pero que si imitara un concepto más ya, normal... Ya, sí, te entiendo. Es un poco tal. O que sea muy distinto que se ha clavado el Mercedes también. También sería una opción. Que estuviera, no van las copas de escenario, ¿no? Tiene que ser uno de esos dos. Exacto. Pero bueno. Lo mismo va sin pontones. Es que lo de los pontones me hace mucha risa. O sea, todo el mundo imaginándose ahora que van a presentar un Alpine sin pontones. Pero yo he visto gente que a lo mejor no sabe ni la tabla del 9 de multiplicar diciendo que espera que no tenga pontones. Como si. O sea, no, como si tuviera el mismo criterio, ¿no? Que gente que su nivel, que es bachillerato de humanidades, ¿sabes? Diciendo, ojalá no sea, y no por falta de respeto a los de humanidades, que yo soy no, de no, hacer, para pero en el sentido de no tener ni puta idea de decir, como tenga pontones, verás, la decepción. Y yo, bueno, crack. Es que el cuñadismo cuando se presenta el coche es inmenso. O sea, la gente diciendo, claro. Hostia, esto es una mierda, esto no sé qué, yo, ¿qué vas a saber? No sabéis nada, tío. Efectivamente. Pero bueno, esto sobre el Alpine. Pero insisto, vamos a hablar de otras cosas, porque como nos encerremos ya con el Alpine, Javier, es que... Y no, ya, Alpine vamos a tener un buen rato, o sea... Claro. Quería ver antes, bueno, ¿qué coño? Javier, si es que lo más importante que ha pasado últimamente. Y esto sí es verdad. Venga, cuéntame.
Porque esto hay que tocarlo. Michael Massey. Oh, hostia, verdad, no, aquí no lo hemos comentado, ¿verdad? Claro, no lo hemos comentado porque salió. La resolución que vimos de lo de las parrillas tal fue la... El último, al final del bólido, sí. Que no sé si te acuerdas que ahí dijeron lo de ¿y habrá pronto cambios estructurales tal? Que dije yo, esta es la típica que os está pidiendo por favor que os calléis, que les dejéis en paz, que no quieren hacer nada. Pues sí querían hacer algo. Al final sí. Al sí final, querían sí. hacer algo. Y Michael Massey, Javier, ya no estará en Fórmula 1. ¡Vamos! No ha sido... Javier, no ha sido despedido, ¿eh? Ha sido desplazado a otras funciones. Ha sido desplazado. Bueno, pues ya está, desplazado. O sea, y se le ha agradecido su duro trabajo. Me hace gracia porque en el comunicado de la FIA pone duro trabajo, no pone bueno. Hostia, pues totalmente. O sea, literalmente, es que no recuerdo la frase exacta. Durísimo. Pero la frase era como, le agradecemos su trabajo bajo circunstancias tan complicadas o su duro trabajo, pero bueno no lo pone. O sea, bueno. No pone es que su igual buen lo trabajo. Matan si ponen bueno. Claro. Entonces, para el que no lo sepa, Michael Massey no seguirá dirigiendo carreras de Fórmula 1 en 2022. Y ese puesto se va a alternar entre Eduardo Freitas y Niels Wittich. ¿Quién son? Yo sé que uno viene del WEC, ¿no? Y el otro también lo deberías conocer tú, Javier. Yo contaba con él. Claro, sí, siendo experto en todo también, es verdad. Claro. No, fuera coña, lo del WEC, tengo entendido que es un tipo que impone su. O sea, que no le torean, ¿eh? Yo, alguna vez que le he leído a Adri por Twitter, que es el que más sabe de esto, Adri Fernández. Después de mí, por supuesto. El de. Sí, o sea, el tercer boli, el tercer integrante del bolidos. Sin que nunca esté, es el tercer integrante, porque yo le saco mucha info de estas cosas. Claro. Yo le he escuchado a Adrián, le he leído a Adrián decir que ese tío es muy bueno. O sea, que es un tío con bastante solera en el web, que es un tío bastante respetado. Del otro, sin embargo, no he escuchado tan buenas críticas. Del Neil Swatch. Y se van a ir alternando el cargo durante la temporada. A mí esto de que se alternen no me mola, ¿eh? Yo aquí con una opinión. A mí un poco sí. O sea, quiero decir... No. Bueno, no tengo más remedio que cortar el bolido. O sea, no evidentemente, puedo. Se acabó el programa. Se acabó el programa. No lo volvemos a ver hasta nunca jamás. A ver, yo... No me disgusta que tengamos dos criterios... diferentes siempre y cuando vayan sobre el mismo reglamento. Me refiero, creo que es bueno el que haya dos figuras en el sentido de que descarguen presión. O sea, que no sea toda la presión sobre uno. Que, por ejemplo, Eduardo Freitas en el Gran Premio de Hungría, por decir algo, tome una decisión que sea muy polémica a favor de un piloto u otro, tal, típica escena, ¿no? Que en la siguiente carrera, si se vuelve a repetir una situación polémica entre esos dos pilotos, que no tenga la presión dentro de, tengo que devolvérsela al otro, y que sea otro director de carrera. ¿No? Que de cierta manera, librar al árbitro, entre comillas, de la responsabilidad de a este piloto le favoreces, a este le perjudicas, porque solo le arbitras, entre comillas. Yo te voy a hacer una pregunta. Carreras. ¿Tú realmente crees que un amplio sector de esa gente que dice que creen conspiraciones y tal... ¿Crees que va que por ponerle a otro van a parar de decirlo? Ya, Javi, pero tampoco podemos contar, no podemos tomar de referencia a todos los subnormales de internet. Es que no, pero tú lo estás tomando, porque yo creo que la gente normal, ya, mínimamente, ya. Yo creo que no suele sospechar de cosas tan absurdas, tío. Sí. Más que nada porque en este último año, por ejemplo, hemos visto decisiones erróneas para ambos bandos, ¿sí? Sí, no. Y lo que decimos siempre, errores técnicos imperdonables, vaya. Que yo, que haya decisiones erróneas, a mí me la suda, no, quiero decir, cuantas menos haya, mejor. Pero que sea algo, la típica de 10 segundos, tendría que haber sido drive-thru tal, altera carreras, decide resultados, por supuesto, pero no deja de ser una interpretación, un error de interpretación. Ya. Que eso ya está. El problema es que mientras no haya... errores técnicos, que es lo que tenemos con Michael Massey. Yo creo que ya hemos ganado. Que es lo que me preocupa. No, eso sí, eso no hay duda. Entonces, por ahí quizá estos dos. Yo creo que a peor no podemos ir. O sea, yo creo que es difícil. No, a peor no se puede ir, no, eso está claro. O sea, a lo mejor sí, tampoco vamos a ponernos aquí a prueba, pero a peor lo veo complicado. A Michael Massey, yo le he leído mucha gente. Que esto me ha hecho muchas gracias, Javier. No sé si tú lo has leído también. Mucha gente agradeciéndole que siempre se preocupó antes por el espectáculo, qué tal. No es sí, la labor. Y tanto que se preocupó. No es la labor del director de carrera de la puta FIA. No. Hacer el espectáculo, vale. Eso es trabajo de Liberty Media y de los equipos. O sea, el trabajo del director de la FIA debe ser aburrido. Es que el director de carrera debe pensar en la seguridad lo primero y en aplicar el reglamento. Punto. A partir de ahí, la diversión la tienen que dar otros. Pero bueno. Gracias por preocuparte por vendernos un show, ¿no? Casi. Claro.
O sea, ha hecho más... Que sí, que se ha puesto al nivel de Netflix prácticamente a dar espectáculo... Estoy de acuerdo, pero no, no es de lo que... Sí. No es de lo que va. No es de lo que va. No, desde luego que no. Pero bueno, me di cuenta que están refacheros. Literalmente estaba jugando una camiseta de Alpine y una americana, bro. Y si no, yo veo los comentarios de la gente entrando en el chat en plan, ¡hostia! ¿Cómo va de guapo? Porque literalmente somos el meme de Homer, ¿sabes? Sí, somos sí, a Rainbow. Sí. Sí. Yo literalmente venía más guapo, pero Javier no quería ponerse camisa y hemos tenido que bajar un poco el nivel. Pero bueno, la camisa de Alpine también queda bien. No, es que yo sinceramente... Oye, todo esto, ¿y se ha presentado la nueva ropa? Claro. ¿De Alpine? Digo yo, ¿no? A la vez. Ah, claro, el Merchant. Sí, sí, no, claro, sí, sí. Sí, habrá nuevo Merchant. A ver qué tal. Con detallitos rosas igual cae, ¿eh? Que yo soy muy... Hombre, ya sabemos que tú... No, eres el propietario absoluto del color el rosa en el planeta. Es mío, es mío. Sí, no. Es mío, es mío. Cualquier cosa que venda Alpine rosa, tú ya te llevas un 20%. Un 10, un 10. Sí, he firmado un 10, pero si puedo rascar más, pues ya te avisaré. Vale, está bien. Pero bueno, ¿qué es lo de Michael Masi? Que es lo más importante y lo más gordo que pasó la semana pasada. Javier. Va a ser diferente, todo esto. O sea, al final... Hombre. Bueno, di, perdona. No, hombre, que diferente va a ser. Que la cosa es que, como has dicho tú, no se puede ir a peor. Esperemos que se vaya mucho mejor. Porque es verdad que yo, otro año como este, no me quiero tragar, la verdad. Ya. Es que ha sido muchas cosas, tío. Y luego está demasiado. El segundo debate inherente a este tema, que para mí no existe. Porque creo que cuando algo bueno pasa, algo positivo, da igual la razón por la que sea. Pero es evidente, ¿no? Que esto quizás ha producido solo por lo de Abu Dhabi y solo por la presión de Mercedes. O sea, yo no quiero pensar que ese ha sido el factor que realmente ha decidido la dimisión de... Factor más, ¿no? Diría. Claro, pero no sé hasta qué punto, sin esa presión de Mercedes tan pública, hubiera pasado, ¿no? Porque, gustándome la solución, insisto, siendo buena para todo el mundo, es que Mercedes al final le que se ha cargado más y bueno, sí y no, ¿vale? Pero, siendo verdad que Michael Masi tendría que haber sido quitado de su puesto mucho antes... Es cierto que no entiendo la sensación de la gente que diga al final se ha hecho lo que Mercedes ha querido. Siendo bueno para todos, porque es bueno para todos que Michael Masi abandone la categoría, para cualquiera que le guste la Fórmula 1. Si es verdad que esa sensación por dentro de si no llega a pasar esto, igual lo mantienen, la tengo, tío. Es que yo creo que sí que ha sido la estocada final, ¿no? Que faltaba. A lo mejor estaba ya a medio morir, entre comillas, pero faltaba algo. Algo que diese un impulso final. Yo creo que seguramente, si no ocurre ese escándalo al final, sí. Seguramente Masi está todavía. Sí. Yo también lo, claro, yo esa lo creo. La movida, que nos lo hubiéramos tragado. O si a lo mejor pasa esto y Mercedes no protesta. O sea, a lo mejor sí. Si Mercedes no protesta de esa manera pública como lo hizo, hombre, tal, por supuesto, como claro. Tal, igual nos fumamos otra temporada de. No, seguro. De Michael Masi, sí. Al final, si nadie se queja, ya puedes cometer todos los errores que quieras que. Sí. Entonces, bueno, os estoy leyendo por el chat que se ha filtrado un aletín del coche. Yo lo quiero ver entero luego. O sea, yo tampoco, yo sí, no sé, yo no lo he visto antes de empezar, pero sí, o sea, se ha filtrado la unidad, me da igual. Hostia, sí que lo he visto, Javier. Pues a mí ya no me lleves a tu terreno, cerdo. No, solo lo enseño en mi directo, ¿vale? Venga, vale. Pero... Espectacular, Es coña, ¿no? No, es verdad. No tiene pontones. Me estás vacilando, sabiendo que no estoy viendo tu... No tiene pontones, Javier. Al final no lo han puesto. Es un puto aletín. ¿Cómo vas a saber lo que...? No, pues se ve que no tiene pontones. Que me estás vacilando. ¿Me vas a hacer entrar en tu directo, en serio? Sí, entra un momento. A saber diseño arriesgado. Se nota el azul y el rosa. A saber qué gilipollez ha puesto. Es que me vas a hacer entrar para ver una tontería. Que no es una tontería, Javier, que es el coche. Que nos va a llevar a ganar todo. Voy a mirarlo, sí. Pero si lo tienes en Steam Grupal. Ah, perdón. No, pero es que no lo tengo abierto. Así soy. Gracias, Hunter, por la suscripción con Prime. Me gusta que no han tapado las llantas, Me gusta que las han dejado. Es que me cago en la puta. Es que estaba claro, vamos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, ya, perdón. No quiero ver filtraciones, o sea, me la suda. Ahora sí, o sea, luego cuando vaya a llegar la presentación del coche ya... Lamentable. Ya... Hostia, la dejó. Es que estaba claro, digo, hombre, estaba claro que es alguna mierda que vamos. Bueno, pontones no tenía, Javier, no te he mentido. No, sí, pontones, totalmente. En fin.
Bueno, que tengo ganas de ver el coche, la verdad, tengo muchas ganas. Muchas gracias, Godarsito, por la sub. Me he dado cuenta de que yo tengo la sub puesta de los bólidos. Categoría comedia. Al lado del nombre de la persona que suscribe, tengo puesto patrocina este espacio. Porque recordemos que en los bólidos se pueden hacer por vuestros patrocinios y por vuestros primes. Porque si llegase por el dinero de las marcas, vamos jodidos. O sea, gracias a todos, como siempre, por... Por supuesto, aquí... Con la verdad por delante. O sea, las marcas ya empiezan a cansarnos, ya... Yo, te digo una cosa. Anda que no hubiera habido marcas que si se hubieran patrocinado durante todo este tiempo, Javier, yo a lo mejor con Ibai hubiera dicho... ¿Saben ustedes qué marca está bastante guapa? Ahora van a venir y vamos a decir... Pues ahora ya no. Ahora que vengan, que van a flipar. Exacto. Ahora ven si quieres, pero ya verás. Les va a salir más caro que las anuncie yo que Ibai. O sea, ahora como vengan... Como venga ahora, anda que le, porque tú imagínate que Ibai coge estos días, que le apetezca al hombre y diga, vamos a conocer un poquito los jefes de equipo. Claro. Habrá un bólido por ver esto y vea que no hay ninguna marca. Y ahí Ibai, con sus 60.000, 70.000, 80.000 viewers, la gente pues viendo un espacio puta madre vacío, nuestros nombres tal. Y ahora corre una marca y dice, es que yo quería. Yo que había pensado, que a lo mejor 5 pesos cada 6 directos tal. Pues ya nada. Ya lo siento, ha pasado su momento. Paso su tren. Por los bits, David, estás atractivo. No, pero fuera coña, o sea, es verdad, ¿te imaginas que ahora apareces en el esto de Ibai y de repente llegan como 40 marcas y es como tú, hostia, no, mi precio ha subido. Nos da para retirarnos, Javier, como yo, porque ahora van a flipar. Hostia, tío, sería muy hardcore. Va a ser una locura. Bueno. Eso sobre mí. Que eso, Michael Masi fuera, que es lo importante. Ya he visto lo del platín. Ahora sí que lo he visto de verdad. Es levantando la lona, se ve un pelín de rosa. Va, vale. Pero no es el coche, ¿no? Es azul, ¿no? No, pero es el coche. O sea, sí, se nota que es. Pero bueno. Pero que es azul, ¿no? No, el platín que se ve del alerón delantero es rosa. ¿Me estás vacilando? No, en serio. Bueno, a ver, no es tan grave. No, puede ser que el rosa esté por ahí. Ya veremos cómo lo colocan. Sí, ya lo estoy viendo. Tampoco sorpresa, quiero decir. Es que estoy actualizando Twitter y lo he visto ahora. Sí, no, a ver, es un platín rosa, no tiene más. Sí, sí. Hostia, y el McLaren gana en pista también, lo acabo de ver. Bueno, muchas cosas, mucha información. Qué horrible, ¿eh? ¿El McLaren en pista? Es menos feo que en fotos. Bueno, es verdad, menos feo. Pero si es que no tiene sponsor, se me hace un poco extraño. No, pero no me gusta, ya. Lo siento, no me gusta nada. A mí tampoco, yo tampoco soy muy fan de este, coche. En fin, ¿qué más cositas nos quedan? Michael Masi fuera. Es rosa, es muy rosita. Va a ser rosa. Sorpresa, ¿no? Quiero decir, estaba haciendo el aletín, digo. Ya, sí, sí. Digo, sí, la parte, claro. Es que, apuesto... ¿Tú lo has enseñado? No, no lo he enseñado. ¿Lo enseñamos en el esto o qué? Venga, lo puedo enseñar un momento. Mira, es que lo ha puesto aquí Víctor. Mira, lo voy a ponerlo también yo. Aquí, vale, se ve, si os fijáis, que el chico o la chica, porque aquí no se distingue, creo que un muchacho. Levanta un poco el este y se ve el aletín. O sea, la presentación es en un sitio. La presentación es en París, supongo. ¿Veis? Es rosa. Será Francia, digo yo, esto, ¿no? Hombre, claro, ¿no? No sé. A ver, yo creo que mi pueblo no es. No. Mi pueblo parece que. Uy, me he equivocado, perdón. Pero es verdad que. Esa que ese detallito sea rosa tampoco. Puede ser perfectamente un alerón azul y que tenga ese detalle en rosa. Yo creo. Y aunque luego prefería hacer la porra después, pero yo creo mi porra, livery, va a ser que donde estaba la bandera francesa va a ir degradados de rosa, que va a quedar bastante bonito, y que en el alerón delantero es donde van a clavar la bandera de Francia. Cabrón, eso es lo que... Mira, estaba hoy hablando con un colega de justamente de cómo... Me ha preguntado, ¿cómo crees que va a poner la bandera de Francia? Y he dicho, yo creo que van a quitar la bandera detrás y van a poner el rosa ahí de alguna manera y que la bandera la van a tener delante, en el morro. Joder, o sea, claro. Yo en el alerón digo dibujada, literalmente. O sea, perdona, entonces no. Yo digo en el morro. Yo creo que van a hacer así. Lo veremos, lo vamos a ver en una hora. Literalmente en menos de una hora. Exacto. Un poquito de gref. En menos de una hora. Chan. De hecho, ya hemos puesto un contador. En menos de una hora, gente, se ve el Alpine. Sí, señor. ¿Me te parece un error lamentable por nuestra parte no haber puesto un contador, tío? Es verdad, estamos a tiempo, ¿eh? Yo no es que. Ya. ¿Cómo se pone? No estamos tan a tiempo. No estamos tan a tiempo. Lo que sí puedo poner es... Aviso una gref.
Bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Que estamos en directo. Chat, si alguien pregunta, oye, ¿van a ver estos muchachos el directo el Alpine? Decirles que sí, de nuestra parte, ¿vale? Sí, por favor. Son ustedes nuestro contador. Pero sí, lo vamos a ver. Lo sí, vamos a lo ver. Vamos a cubrir en directo. A cubrir en directo, bueno, qué pro que suena esto. Hombre, sí. Javier, yo me he puesto americana para cubrir algo, no para verlo y punto. Ya, si no, no me pongo americana, ¿sabes? Si solamente voy a verlo, vengo en chándal, pero... Espectacular. No, porque para nada voy en chándal debajo de la camiseta, para nada. O sea, no te puedo creer, esto es mentira, ¿no? ¿El qué? O sea, hay una cosa para crear contadores de Gref, ¿en serio, tío? Sí, 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 literalmente. O sea, no es muy difícil hacerlo, ¿eh? Yo es que no me apetece... No, hay que registrarse y la verdad es que paso ahora un poco. A mí no me apetece streamear más... streamear más. No me apetece... ¿Te imaginas? Se acabó el streamear. ¡Streamear más! No me apetece trastear más porque ya bastantes cosas he probado hoy, pero... Ya, es que... Pero no es muy difícil, ¿eh? Estamos un poco... Sí. No es muy difícil. Vale. A ver. Vale. ¿Qué iba a mirar? Hostia, hay una... ¿Iba a mirar algo? Vale, bueno, da igual. Más cosas tendrás que hablar. Michael Masi. Es que muchas cosas gordas, chat. ¿Qué más cosas nos dejamos de tema? Si tantas hay, te deberían salirte de las manos, tío. Ya, tío. ¿No te parece? Cuando pasan muchas cosas, al final se me olvida, tío. O sea, ya. Prefiero que haya una cosa que no sea muy importante. De ahí y sacarle muchísima importancia. Un guión. Que eso me flipa a mí. ¿Al que hacer un guión? No, no, exagerar. No, esa no. Lo de Andretti, Javier. Ah, lo del equipo. Pero al final creo que no, ¿eh? Bueno. ¿No se ha dicho que no? Hombre, o sea, claro. o que parecía que no. Ha llegado Mario Andretti, padre de Michael Andretti, dueño del equipo. La familia Andretti es un follón, ¿vale? La familia Andretti son tres, pero como se llaman todos igual, pues no ayuda. El padre ha dicho que la tal, y la intención es oficial. O sea, de presentar... Sí, no, que ellos quieren sí, lo que pasa que... Bueno, no sé. Lo que he leído tampoco sé si era muy... Yo lo que he leído a Albert Fábrega, que es el que más se me ha quitado por esto. Es que por eso digo... Es que igual... igual no... Quieren el resto de equipos porque van a tocar a menos bonus. Que es como, hostia, que hijos de puta. Es verdad, claro, que a 11 tocan menos que a 10. Evidentemente, eso es matemática, ¿no? Pero, hostia, yo creo que a largo plazo sería bueno para la Fórmula 1 que entrara Andretti. Serían 22 coches en parrilla, sobre todo por eso. Porque serían 22 coches en parrilla. Porque si fuera Andretti comprando Alfa Romeo, gustándome, ¿vale? No me disgustaría del todo. Me la pelaría un poco más. Pero siendo un coche nuevo por completo, un proyecto nuevo por completo, y un proyecto serio, porque coño, Andretti en IndyCar es un proyecto muy serio, un proyecto ganador. Coño, yo qué sé, ilusión tengo en que... No, hombre, por supuesto que yo creo que a todos nos encantaría ver un equipo nuevo, tío, en la parrilla. O sea, creo que sería una muy buena noticia. Pero yo también creo que es muy complicado. O sea, yo creo que... A pesar de todo lo que ha salido, yo lo veo difícil. Sí, dentro de que no es un equipo constructor, porque al final Andretti no deja de ser tal, es marca privada que mola. O sea, marca privada de decir, coño, el puto Andretti, ¿sabes? Que está aquí, que entra aquí en Fórmula 1, eso es positivo. No es típico estafador que claro. Venía aquí sí. a tal. ¿No? No, joder, claro. Sería un equipo... O sea, sí. no, sin... ¿Qué moto llevaría, por cierto? No se sabe. Esa es buena, porque claro, Andretti IndyCar lleva Honda. Pero... Ojo, ¿eh? Hostia, ahí sí que Red Bull no le haría gracia, claro. Me imagino. Es que claro, bueno. Pero bueno, yo creo que es un acuerdo diferente. Porque al final el Honda del IndyCar es otro motor totalmente diferente al de Fórmula 1. Entonces igual se buscarían otro cliente aquí o quién sabe. O, no lo sé qué harían, la verdad. O sea, evidentemente tienen que coger un motor. Motor propio. Hombre, no, sin motor no van a ir, no está claro. ¿Te imaginas sacar un motor propio? Andretti, Powertrains. Lo intentó McLaren en 2015 no salió bien. Lo de sin motor. No salió bien. Pero... Ay, Dios, pero tío. Tren. Molería rivalidad Haas y Andretti. Bueno, sí. A ver, la verdad es que Haas también es un equipo que es un equipo serio en NASCAR y luego en Fórmula 1. Pues bueno, tuvo sus años de seriedad y tal, pero... Bueno, no sé. A mí me apetecería. Ya no solo por la tontería de público norteamericano, sino porque es una marca que mola. Es una marca que mola bastante. El hecho del... ¿Para cuándo Mario Kart, dice? ¿Para cuándo Mario Kart? Cuando quieras perder otra vez, me avisas todo el momento y lo gestionamos. A ver cuando metan las nuevas pistas, hay que darle a todo. Las nuevas pistas son el mes que viene, creo, Sí, sí, sí. A ver, es que ahora, del resto de temas, porque Andretti, o sea, yo creo que estamos de acuerdo que, joder, sería la polla que entrara. O sea, nadie puede estar de culo con que entre un equipo nuevo en Fórmula 1, y menos si es un proyecto chulo como Andretti. O sea, por ejemplo, este China Racing Team del que se lleva hablando 27 años, ya que no entre, ¿sabes? Porque eso va a ser una piedra que no te la acabas de creer. Ya. Yeah. Pero un tal... Un poquito, un proyectito como Andretti, joder. Tampoco puedo aspirar la Fórmula 1 mucho más, vaya. Pues no. La verdad que no.
A ver, es que el resto de cosas ya son de Alpine, pero no de la presentación. Es que, joder, lo más gordo bueno, también es... Bueno, Subwoofer. Claro, tira para adelante con Subwoofer. La reestructuración de Alpine, ¿no? El proyecto que el año pasado nació sin jefe, ¿no? Porque era una estructura horizontal, Javier. Era una entidad... Todos son amigos. Todos se miran a los ojos. Se sientan en la misma mesa. Las decisiones se toman en familia, ¿no? Se abrazan. ¿El plan? Eso es el origen del plan, cabrón. Bueno, pues por lo que sea, eso no ha funcionado. No ha funcionado muy bien, se ha ido pro, se fue el otro, se fue... Por lo que se ha dicho Lauren Rossi, vale, chaval, aquí estamos todos fumando porro, somos todos súper amigos. Estamos aquí los chavales fumando porro, vamos a poner uno que dirija chufufu un poco el cotarro. Y han cogido al sufufufu, macho. Estaba bastante claro, ¿no? En realidad. Parecía obvio, bueno. ¿No ha tardado demasiado? Ha tardado mucho, yo estoy de acuerdo. Además... El sponsor se anunció antes. Sí, bueno, y es como yo... El sponsor no es de Subwoofer. Ya, bueno, sí, el sponsor no es de Subwoofer, cierto, cierto. O sea, no sé por qué asocio yo. Mi cabeza asocia. Vale, bueno, será por Racing Point. No, o sea, llevas 3 años viéndolo de rosa o con algo raro. Sí, claro, será por eso. Pero. Sí, no, no, es verdad, verdad, totalmente. Pero sí. No, pero es verdad, no sé. Ha tardado mucho, sí, estoy de acuerdo. A mí, yo, ojo, y hoy venimos súper ilusionados todos y yo voy a tope con la ilusión porque el coche sea rápido y tal. Pero joder, los tumbos que da Alpine. Es que la madre. Ya, España, ya, tío. Es que, o sea. No da mucha confianza, ¿eh? Cuesta. Vamos a poner de nuestra parte y yo qué sé. Por soñar. Yo pongo, ¿eh? Porque... Yo pongo muchísimo de mi parte. Sí, sí, sí. No y, porque, soñar, oye. Haya cada uno con su ilusión y es bonito y ser feliz es lo más importante. Pero cabrones, nombrar un team principal a 2 semanas de empezar el campeonato, ¿sabes? No es lo que más tranquilo me deja. Yo no, imagino... Lo que está claro es que el coche estaba ya hecho y evidentemente que entre este señor ahora no va a cambiar nada. No, a ver, sobre el coche él va a decidir poco, ¿no? Es un poco la gestión deportiva del equipo. Bueno, sí, pero me refiero sobre la gestión, claro, sí. Toda la gestión previa de pretemporada, eso ya no cambia nada. Pero es verdad que no es agradable, ¿no? Ver tantos cambios en un proyecto. No, son muchos tambaleos y... Ojalá este sea el último, ¿sabes? Ojalá sea el último, pero... Ojalá. Es cierto que es complicado. La trayectoria de Subwoofer a mí me gusta. O sea, quiero decir... Me encanta cómo hemos normalizado llamarle Subwoofer sin reírte. O sea, totalmente normalizado. Me sale natural. De vez en cuando me gusta decir Safnauer para decir... Safnauer, claro. Porque alguien nuevo entrará y dirá, este tío es tonto, ¿qué le pasa? Sí, y además tengo esa broma. Hostia, tío. Sí, no. Pero a mí me gusta la trayectoria porque creo que es un tío que en un equipo que ha sido tan inestable como Force India desde que se fundó, ¿vale? Con su presidente perseguido por la justicia de todos y cada uno de los países que tenía cuerpo policial. O sea, yo ya ves, chaval. Creo que tiene mérito. Me he olvidado, ¿eh? Creo que tiene mérito haber hecho coches medianamente competitivos. Evidentemente, el upgrade de Force India en 2014 es en gran parte por el motor Mercedes. Por el motor. Tontos no somos. Pero es un equipo que ha mantenido un muy buen nivel durante toda la era híbrida. Claro. Sin presupuesto, tío. Es una cosa que yo siempre he admirado un montón de Force India, Racing Point. Esa es la movida, que desde el 14 hasta el 18, donde entra ya el consorcio Stroll, era un equipo canino. O sea, un equipo que se movía ya no solo en falta de pagos que había también, sino en inestabilidad absoluta. Porque, joder, que estén buscando a tu jefe por todos los países la policía. Sí, pues, sí, no ayuda. Eso era la risa, tío. Entonces, que aún así viéramos algunas temporadas ser el cuarto equipo, si no el tercero de vez en cuando. Si no el tercero. Joder, joder. O sea, quiero decir, creo que tiene mérito el saber moverse en aguas turbulentas. Hostia, el Subwoofer lo ha manejado bien. Entonces, claro, la movida es que tampoco lo hemos visto dirigir ningún proyecto grande. Y el único proyecto grande con presupuesto que ha dirigido, que es Racing Point, el último tal, y Aston Martin, es cierto que desde que ha entrado dinero en esa casa, parece que va peor. ¿No? Ya, total, totalmente. Quitando el 2020, que sí es verdad que era el concepto del Mercedes anterior y tal, ahora da la sensación de que, bueno... es verdad, totalmente, Es un equipo que ha rendido súper bien en situaciones complicadas y que ahora ha entrado el dinero y le está costando bastante más, la realidad. Sí. No sé, yo también pienso que puede ser una buena noticia para el PIT, pero bueno, veremos en el futuro. Ahora mismo esto no... A mí me gusta, primero, porque es una figura de un team principal que yo creo que hace falta siempre en un equipo de Fórmula 1. Y hombre, por supuesto, claro. Es un tío con experiencia. Entonces, yo qué sé, su Fufufu lleva aquí desde Baronda. O sea, si no recuerdo mal. Incluso antes de Baronda me parece que estaba trastando en algún sitio. O sea que... Lleva muchísimos años el tío, años. ¿Eh? Sí. O sea, no es tan viejo como Toast, pero... No es tan viejo como Toast, claro.
Takehiko, muchas gracias por ese Prime. ¿Vas a hacer algún chiste? Quiero preguntarte, perdona mi interés por el tipo de lore que vas a llevar al evento de Ibai en la radio. Por favor, ¿puedes comentarnos un poco acerca de esto? Ah, ¿Qué tienes pensado? Ah, ¿o es completamente confidencial? Es completamente confidencial. Amigos, es completamente confidencial. No he pensado nada. Evidentemente. A ver, si te toca una. Voy a la diversión. Voy a la diversión. Si te toca el chocas. Pedirle, por favor, que no se folle a mi madre. Vale. Ya está. Me parece bien. Va a ser difícil de gestionar, ¿eh? Es un piloto complicado de gestionar. Emocionalmente, la carrera va a ser dura, ¿eh? O sea, cuando le diga, chocas, igual en la 5 debería frenar, me va a mandar a tomar por culo. ¡Ay, totito! Yo llevo conduciendo mucho más años que tú, ¿qué vas a saber? Va a ser una cosa terrible. O sea que. Nada, voy a estar muy bien, tío. Va a ser terrible. Le podemos poner una pegatina del bolidos, le voy a poner al coche, si me dejan. Una pegatina de él. Hostia, ponla ahí, al final el sponsor lo vamos a hacer nosotros mismos. Nosotros mismos nos sponsorizamos, tío. Qué grande. Y a tomar. Qué grande. En fin. Los neumáticos los cambio yo, calladito, efectivamente. Tú, calladito. Ya está, los va a cambiar él. Y ahora estoy dando. La presentación es a las 6:30. ¿Vale? ¿Cómo? 6:30, hora gabacha, ¿no? Que me están preguntando en el chat de vez en cuando. O sea, que yo tengo aquí preparado, o sea, que la gente esté tranquila, porque yo tengo aquí preparado. Es que no me deja ni poner la pantalla. ¿El qué? ¿La segunda cena o qué? Claro, que yo tengo aquí preparado la esta del Alpine. Cuando esté, lo que pasa es que ahora mismo. Claro, sí, yo también la tengo preparada. Lo que pasa 48 que, claro, minutos, entonces. Ahora mismo no tiene mucho sentido. Prisa no tenemos. Yo tengo todas las recomendaciones de musiquita de fondo de directo. Oye, la música, por cierto, del directo, me dijiste. Tenemos que tener la misma. Claro, ¿cuál igual es? La gente no se fija, pero yo siempre tengo puesto de fondo en nuestros bólidos. Ahora está sonando. O sea, muy sutilmente, pero está sonando. Galdin Quay, de Final Fantasy XV. Claro. Luego te la paso. Y la tengo menos 44 decibelios. Sí, suena así. Me das hasta el valor de decibelios. Qué puto genio, tío. Qué generoso, tío. Está increíble. La tengo bajita porque no salta el copyright. Es verdad que nos llevamos jugando el copyright bastante con Square Enix, que, bueno. Levanta un poco la mano. No, que esto es Square Enix, que levanta un poco la mano. Si fuera Nintendo, igual estamos en la cárcel ya. Ya. Bueno, no, ¿eh? Nintendo, no te creas. Con el tema de la música. Sí, han cerrado. Yo uso, ¿eh? Y yo, pero han cerrado un canal entero de un chaval que subía esas canciones. Pero claro, pero subirla íntegramente, dices, ¿no? O sea, sí bueno, no hablando por encima, no como música de fondo. Bueno, ¿no? Ya, claro. Sí. Joder, tío, o sea, se sobreentiende, ¿no? Uf, a mí me jode, porque son los típicos vídeos que me pongo yo de fondo, ¿sabes? Pero bueno, sí. Ah, bueno, ya, sí. Claro, ahí está la cosa. O sea, porque yo pongo vídeos con música de fondo, no pongo canciones que tengo en mi lista de reproducción, no sé cómo lo haces tú. Sí, por supuesto. Sí, muchas de YouTube, pero la que busco suele estar. Sí. De alguna manera suele estar, ¿sabes? No sé. Yeah. No, el Nano no lo voy a poner porque el Nano es quizá la canción con más copyright de la historia. No lo es. Joder. La es? Pongo en Motorsport Manager. Cada vez que hago una carrera la pongo. Ni una sola infracción de copyright. Vale, prueba a subirla a YouTube. Sí, está subida a YouTube. ¿Qué dices? Puedes ver todos y cada uno de los episodios y vas a ver. La canción del Nano suena. ¿Tiene monetizado el canal? Está monetizado. Pues ya me dirás de qué vídeo la coges exactamente. La que aparece en un escenario cantando. Esa, en un concierto. A mí me ha crujido de copyright. Pues a mí no, tío. Pues a ti te pasa nada, ¿eh? Pues, o sea, a ti te das un trato especial con Melendi, ser amigo tuyo. Tengo no irás chico, a un sí. Concierto de Melendi. Hostia. No, pero fuera coña, ¿eh? No, ni una, ¿eh? Pues yo la primera vez pensé, digo, bueno, me va a crujir, no salió nada, y digo, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, digo, bueno, pues ya está, y ya la pongo sin miedo. A mí me destroza, o sea, a mí me destroza, vaya. O sea, la pongo sin ningún tipo de miedo. Terrible, yo no puedo. Esa y la otra canción que uso mucho, que es Rosas de la oreja de Banco, también me... también serio, tío. Tiene mucho copyright, sí, son igual las dos. Copyright canciones. Máximo, ¿eh? Las dos canciones que igual uso. Porque canta encima. A ver, no, es verdad. Pero tú cuando la has puesto, la has dejado full sin decir. Porque yo es verdad que tengo entre el audio del Motorsport Manager, que yo estoy por encima también. O tú la pones full sin decir nada. Porque a lo mejor es que al estar yo hablando por encima también. A ver, yo normalmente. Yo no sé estar callado. Por eso me extraña, digo, joder, tú. Digo, tú pones la canción, no me creo que te quedes callado, ni de coña. Pero bueno.
Pero bueno, no sé. Yo me puse así cómodo y no se pasó nada. No sé ni quién es así cómodo. No pasa nada, no habéis perdido nada, chicos. La presentación es a las 6:30. Lo importante está por venir. No, a ver, quiero decir, estamos haciendo un bólidos canónico. Estamos haciendo el bólidos. El bólidos clásico, pero este bólidos no es un clásico, es un especial. Es un bólido especial. Exacto, es un bólidos especial. Porque hoy está el mejor coche de la historia. El coche de todos los tiempos, Javier. Exacto. En general. O sea, no sé si va a ser bueno o malo, pero es el coche de todos los tiempos. Es el coche de todos los tiempos, sí. Va a ser. ¿Azul? ¿Rosa? ¿Rosa? Efectivamente. Ey, espera. ¿Qué te pasa? No, estoy con la luz que se me ha movido otra vez. ¿El foco? Sí, me tengo que comprar un foco de verdad. O sea, sigo con un aro de luz de esto de TikToker, prácticamente. Ya, o sea, no. ¿Sabes estos aros de luz que le venden a los TikTokers? Sí, yo lo usaba antes, ya no. Sí. Ahora uso un foco. Es que estás muy bien iluminado tú siempre, cabrón. Es que tengo un foco muy grande detrás. Me tienes que pasar ese foco. Yo te paso uno. ¿Cuánto dinero estaríamos hablando, Javier? Depende, ¿qué quieres? ¿Dos o uno? Yo creo que con uno, ¿no? A ver, es que depende mucho del foco también. O sea, a mí este me costó. Los dos fueron 80, creo. Pero es buenecito, es bueno. Vale, vale, vale. Dos, vale, vale. O sea, contra uno por 40 debería ser. Lo enchufas por USB. Asequible. Lo enchufas por USB y vas tirando. No, USB no es. Esto es luz de bombillas. Esto es un foco serio. ¿Qué dices? Sí. Tiene el panel para que salga difuminado, para que no... ¿Sabes? O sea, no va un enchufe, va... Va un enchufe. Pero con un cargador. Claro, con un cable de alimentación, no con un USB. Es que tú has dicho un USB. No, es alimentación normal, Vale. No. Pásame luego el enlace. Bueno, lo tengo ya, pero bueno. Un sitio tendrás por ahí guardado el nombre para buscarlo. Sí, no, en las compras de Amazon estará, seguramente. Que yo desde que tengo este monitor, como me tapa un cacho, tengo aquí la sombrita esta. Y bueno, es un drama absoluto. Lo superarás. A ver, estoy leyendo a la gente por aquí y era algo esperable. ¿El qué? Que sea una maqueta porque alguien ha dicho que el coche de verdad está en Barcelona. Sería totalmente esperable. O sea, me creo perfectamente que sea una... De hecho, yo... O sea, decir, ¿podría ser una maqueta? Podría serlo. No quiero decir ahora un os lo dije, pero si algún equipo tiene excusa para hacer esto, es Alpine, porque el coche de verdad está en Barcelona. O sea, ya. Que no lo sé y oficial no es, pero lo normal es que veamos una maquetita rica. Una maqueta. Que tampoco pasa nada, porque mañana vamos a ver el de verdad. O sea, tampoco pasa nada. No. ¿Mañana el filming day de Alpine o qué? Mañana filming day de Alpine. Es que entonces, claro, tampoco van a llevar el coche de verdad esta tarde a Barcelona. Ya. Es posible. Ojito. Pero bueno, yo hoy tengo también ganas de ver cómo queda la pintura del coche, la verdad. O sea, me apetece. Claro, no, a ver, también aquí hay dos cosas. La gente tiene muchas ganas de ver el coche como tal. Y también la estética. Pero es que además Alpine tiene ese aliciente especial, ¿no? Del rosa. Porque otro equipo, pues ya sabemos un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Que, bueno, Ferrari rojo, que si el otro, el Red Bull... Claro. Bueno, no cambia nunca. Pero Alpine este año es que tiene una cosa especial. Sí. Tiene algo que lo va a hacer... Veremos... Claro, este coche que vamos a ver hoy, yo estoy seguro que estaba en diciembre hecho ya, ¿eh? yo voy con esa... Bueno, en diciembre estaba hecho... ¿No? Sí, en diciembre estaba hecho y la pintura se la han echado en febrero cuando hayan firmado el acuerdo con... Claro, han firmado con... Sí. Pero tal. Y no quiero pontones. ¿Pero por qué no queréis pontones? O sea, la gente que no queréis pontones, ingenieros que no queréis pontones del chat, dadme un puto argumento. ¿A quién le habéis leído en Twitter que el coche no tiene que tener pontones para que seáis feliz? Porque no lo entiendo. Aparece el coche con una parte transparente en medio, ¿te imaginas? Sería increíble. Ojalá el coche no tenga alerón trasero, tío, porque es que... Hay que arriesgar. Ojalá vaya en bicicleta, tío, Fernando. Pone uno, a ti te he leído, ¿te imaginas que he dicho yo eso? Que he dicho yo, ojalá no tenga pontones ahora en Twitter, me sale... A ver, tú lo has podido poner, pero en plan de, como pones tú las cosas, en plan de coña, ¿sabes? Ojalá no tenga ruedas así vuela, efectivamente. Ilegal, va a ser máximo ilegal. Va a ser increíble. Ojalá tenga el volante del Williams. Ojalá el Alpine tenga el volante del Williams. ¿Te imaginas? Lo tenga separado, tío. Lo tenga separado, ojalá. Nah, ni de coña. Ojalá. Pero bueno, que falta, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda, Javier, para el evento de... Quedan 50 minutos. 41. ¿Dónde? Ah, no, perdón, son y 50, vale, perdón. Ah, vale, diciendo que te has puesto tú. Yo lo tengo. ¿Qué? No, que he visto la hora, que ya quedan y 40, son y 50. Quedan 40. ¿El Ferrari y eso hablamos? ¿O el Ferrari fue después? El Ferrari ha sido después, sí, efectivamente. Bonito el Ferrari, Javier.
Me encanta, tío. Para mí es el Ferrari más bonito que yo he visto. A ver, no sé si es el más bonito que he visto, pero me gusta mucho. Me gusta mucho. Y también me encanta el diseño, tío. Me parece, no sé, me mola. Me parece agresivo, ambicioso. Me gusta mucho. Es que lo de ponerle branquias. Pero no son las branquias, tío. Es todo, no sé. Tiene una forma muy, muy tiene chula. Una presencia en pista que te cagas. Es imponente, es imponente. O sea, el coche acojona. Yo, a mí, yo ese coche me cruzo por la calle y me cambio de acera. Te cambio de acera, totalmente. Yo ese coche. Ese coche, cuidado. Me cambio de acera donde está el Alpine. Ese coche. Se baja, sí, no, se baja Carlos con los hombros que tiene. Tú vas a ir corriendo como. Dios, ya está mazadísimo, ¿eh, Carlos? No entra en el coche. Está muy mazado, tío. No va a entrar en el coche, va a tener que abrir un coche nuevo. No va a entrar, no va a entrar. Va a tener que hacer como a Villeneuve, pero por el caso, por un caso de musculatura, ¿sabes? No. Es que ya el cuello ya no puede crecer más, yo creo. Llega un punto que dices, tío. Está muy fuerte. Stop, ¿sabes? Para. Está muy fuerte el puto, tío. Pero es muy. O sea, para mí ellos. Mirad que ha habido coche bonito. Porque en general me están gustando todos, menos el McLaren. Liveries dicen, ¿no? Sí, a nivel de liveries y tal. Y a nivel de formas también, ¿eh? Me están gustando todos. Incluso no, a mí de forma me gustan todos. Forma me gustan, sí, todos. Tío. Incluso el Williams, que es raro. Porque Williams. El Williams sí. Mola también. Pero es muy raro. O sea, es raro, es raro. Es la sensación de un coche como de los 90. Es una cosa muy rara. El Williams. El Haas nuevo es muy bonito. El que ha salido hoy a pista es muy. Sí, bien. El que está al caso. Sí, sí, el que ha salido a pista. O sea, mejora mucho en forma. O sea, las tomas de aire tan gordas. Que es, literalmente. En el otro era así. Era enano. Sí, sí, sí. Ha puesto enano estas que tiene bastante. Bastante sentido. Es que eso no es que fuera la base del coche. Eso es una puta risa, tío. Es que no se parece en nada, vamos. Y luego. No se parece en nada. El Mercedes. De Mercedes. A mí el Mercedes me encanta. A mí me parece el Mercedes más bonito. Desde los Mercedes GP, el más bonito. Me encanta, tío. Además, o sea, vuelve al ploteo que me flipa. Sí. Y lo que es el coche, que otra es algo parecido. Me pasa algo como con el Ferrari, tiene una presencia. Es que el Mercedes la tiene siempre. El Mercedes siempre te impones. Sí, sí, no sí, sé, sí. Me encanta, tío. Es que en plan. Me da rabia de la livery. La aparición de Ineos arriba, tío. Ese rojo me sobra, tío, totalmente. Totalmente. Pero ponen mucha pasta, macho. Ya, ponen mucha pasta. Si apareciera aquí Ineos, pues yo quitaría tu nombre de Fons y el mío, y ponemos Ineos ahí en enorme, ¿no? Claro. Y que venga Toto Wolff a hacer. Y que venga Toto Wolff. Y ya está. Yo quiero. Por cierto, ¿te has dado cuenta? Perdona, antes de pasar al siguiente. ¿Te acuerdas que hablábamos hace tiempo en Bólidos del tema de Mercedes, que poco a poco iba a pasar a AMG y tal? ¿Te acuerdas de aquello? Sí. Ahora desaparece. ¿Te has dado cuenta que en Twitter han cambiado su foto de perfil? Ya no está solo la estrella, ahora aparece la estrella y AMG. Están encaminando. ¿En el perfil de Mercedes? En el perfil de Mercedes de Twitter, pues sí. Pues no me fijo. Pues yo sí, y me acordé de cuando hablamos de aquello, porque es verdad que cada año hacen algo que le da más presencia a AMG. Es que yo creo que es evidente que Mercedes como tal, yo creo que a día de hoy ya está poniendo muy poquito de su parte en el equipo. O sea, yo creo que ya el equipo cada vez es menos. A ver, que AMG no deja de ser parte de Mercedes, ¿no? Pero. Claro, AMG es una parte totalmente. Pero que cada vez va siendo. Mercedes matriz, digamos, cada vez va sudando más la polla de todo esto. Sí, es más AMG, cada vez más AMG, sin duda. Claro, es AMG y tal, y Mercedes también lo llevan porque, evidentemente, impone la marca, ¿no? Pero. Por supuesto. Pero tal. Que quería enseñar esto, que creo que ya está corregido, ¿eh? Me parece. Luego vi como otra foto que ya está corregido. Pero, ¿el qué? Esto. Ah, perdón porque no estás en mi directo, pero. Claro, es que no te lo veo, tío. Han puesto las pegatinas de TeamViewer. Bueno, están. En el modo grupal lo veo, espérate. Sí. Es una tontería gigante, ¿vale? Pero me hizo mucha gracia verlo. Cómo han puesto el logo de TeamViewer entre las estrellas y no se ve nada. Ah, sí, lo he visto. Sí, sí, sí. Que sí es la típica cosa que me imagino al tío de TeamViewer diciendo, guau, está increíble. No, o sea, es cierto. Tomen mi dinero, fino señores. No sabíamos si ponerlo. Para que se viera menos entre las estrellas o en el fondo plano. No sabíamos dónde colocarlo. Pero así que alguien tiene que decir algo de eso. O sea, no, eso no puede terminar así. O sea, luego vi una foto, me la pasaron. Y no sé dónde está. Me la pasaron. Eso no puede quedar así ni de claro, coña. Me la pasaron arreglada. Porque es lamentable. Me la pasaron arreglada. O sea, pero el que paga el dinero dice, ¡ey! Dijo, Hostia, que me he equivocado de escena, perdón. Dijo, está increíble. Está increíble, la verdad, habéis acertado. Aparecemos, bueno. ¿Habéis acertado? Alguien me pasó una foto. Voy a ver si la encuentro. ¿Ves? Aquí esta persona. Que es del Instagram, ¿eh? De Mercedes. Pero yo aquí veo un Photoshop diciendo, hostia, no lo hemos arreglado en persona. A ver si lo arreglamos. A mí esto me parece Photoshop. Es del Instagram de Mercedes oficial, ¿eh? El chico me lo pasó. Del Instagram de Mercedes oficial. Pero yo creo que esto es Photoshop de ellos. A espera de hacer la pegatina bien. El Photoshop, clarísimo, ¿no? Porque mirad aquí cómo están los cuernecitos de la estrella y tal, no están borrados. A ver, bueno, así quedaría bien. Si realmente estuviese así hecho, que parece un Photoshop. Esta estrella la tienen que borrar. La de que está en la MLV la tienen que borrar.
Yo, pues yo, a mí no me desencaja tanto, ¿eh? Uf, uf, uf. Yo no voy a ver, la, es que si la borras se queda ahí un espacio muy raro vacío, ¿eh? No sé. La tengo que borrar. O sea, yo soy Team Viewer y obligo a que la borren. Vale, vale, sí. O sea, pero claramente. Claramente. Sí, sí, no, no, a ver, tiene. Y el sponsor también dirá algo, ¿no? En plan, oye, tú, esto que. Claro, 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 soy Team Viewer. Decir, oye, gente, nos gustaría que. Team Viewer, pero aquí no me Viewer. O sea, aquí no me Viewer nadie. O sea, todo, esto es un drama. Absoluto. Yo lo decía porque digo, en el equipo, o sea, ¿esa foto quién la ha subido? ¿El equipo? O sea, o. Sí, en Instagram son fotos que. Pero el equipo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el propio equipo ya se ha dado cuenta de su error lamentable. Claro. Pero yo creo que la movida es esa, ¿eh? Que tal. Y luego Petronas también se ve un poco mal, pero Petronas imagino que como ya aporta el color y tal, tiene su protagonismo. Pero es verdad que para la pasta que pone Petronas, que aquí es importante. Petronas tiene. Yo creo que. Vamos, no quiero imaginar la pasta que pone esa gente, tío. Petronas, de hecho, te digo, Petronas tiene pasta como para. Como para. Claro, claro. Como para echar aquí una pegatinita. Así es que bueno, es que siempre se ha llamado Mercedes AMG Petronas. O sea, es que está en el nombre. Imagínate, ¿no? Lo que. Una pegatinita podía poner aquí Petronas, que si no nos esperamos a Ranco, ¿eh? O sea, ¿tú cuál prefieres, Javier? Ya, yo que voy a preferir ir en cuentas, tío. Como si estuviéramos para preferir. Ya ves, ya ves. Te imaginas, ¿no? El GDC, pues mira, la verdad que. Yo creo que con la cantidad de dinero que. O sea, la cantidad de dinero que pone esta gente, no saldría nada en la pantalla del bólido. Se vería simplemente Petronas. O sea, ya ¿no? Está. Ya, se nos escucharía a nosotros hablar y ya está. Petronas y. O recitar los precios, ¿no? Que tenga Petronas en su gasolinera. A 1.40 el. A 1.40. Ponemos ya la voz hasta de Loquendo, si quieres, ¿no? Claro, claro, que ya está, que el bolido fuera. Sí. Vamos con nuestra sección Precios en Taiwán. Vamos hablando. Cada cuarto de hora pasamos la sección de otra parte del mundo, ¿no? Hablando de los servicios de Petronas. Tío, Petronas bueno. Es Malasia, si no recuerdo mal. Petronas es Malaya. No lo sé. Es Malaya. Me quiere sonar que sí. La gente de Malasia es Malaya, ¿verdad? Bueno, no todos, habrá extranjeros, pero. Malasitanos no son, Javier. No lo sé, es que no lo sé, de verdad. No sé, Javier. Malasio no puede ser. Chat. Es que estaba esperando el clásico chiste tuyo. No, coño. De momento incómodo. Era una duda, yo creo que son malayos todos. Ya, ya, pero como. En plan, como lo de la princesa, ¿sabes? Algo sí estaba esperando. Sí, sí, sí. No sé, no. No había chiste. En esta ocasión. No había chiste. En esta ocasión. Sí, sí. Buenayos son la gente del norte, ¿ves? Aquí está el chat está saco. ¿Y qué más nos quedaría? ¿Qué más nos quedaría, Javier? A ver, falta media hora para el Alpine, gente. Falta media hora para el Alpine. Chan, chan, chan. Media chan, hora, chan. Tío. Chan, 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 pues, chan, chan, chan. Ahora, en buen momento, para lo que surja ya, ¿no? ¿Os quedan más cositas? A ver, realmente, que nos. ¿Os quieres hacer una, quiero hacer una porra de oh, algo? ¡Oh, quiero! ¿Ibas a decir eso, a que sí? No. Ah, vale. ¿Una porra de cómo va a ser el coche, dices? No, que has dicho, íbamos a hacer. Es que quería que ibas a. Como que tenías algo en la manga todavía. Un gas es que en la quiero, manga. Quiero aprovechar que tengo aquí a Javi en FT14. Para enseñar un atentado que se ha cometido. Ojo. Espera. A ver si lo encuentro. A ver con quién nos sale ahora, tíos. No, no, esto es verdad. Fórmula 2, una de tus especialidades, Javier. Ajá. Campos, uno de sus coches, Ralf Bossum, va a ir este coche. Lo he visto. Parece el típico coche que hace un modder del Minecraft, tío. Creo que es la mejor campaña posible contra las criptomonedas que he visto en mucho tiempo. O sea, creo que cuando la gente vea esto y vea lo que son las criptomonedas, va a bajar bastante el OpenSea y esas cosas. Es increíble, tío. Pero ¿esto qué es? ¿De un ridículo? Es de un ridículo. Es chaval de 13 años con el editor de coches del GTA poniendo todas las pegatinas que se le han ocurrido. No, que no, tal cual, el mítico mod de Minecraft del coche y no sé qué. O sea, es ridículo. Lamentable, tío. Es feo la cara del pavo aquí. La cara literalmente del tío, ¿eh? Del tío que ha puesto la pasta. Aquí, es esta la cara. Y si no, no, total, ¿eh? Yo qué sé. Es muy feo. Es que es súper chapuza, tío, poner a un hombre ahí. Ha pagado dinero, ergo sale en el coche. Sí, sí, sí. Es absurdo. Que ya no es. Que me generen rechazo a las criptomonedas. Que en general también. Es que es feo hasta el nivel de doler. Y encima me jode que va en el campo, ¿sabes? Que un campo se va a ir pintado así. Pero bueno, en fin, el dinero también hay que coger. Lo de los directores de carrera lo hemos comentado antes.
Sí, director de carrera lo hemos comentado. Y ahora tú decías, Javier, de hacer un poquito ole, 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 Pepe Mel. Es verdad que es un poco el coche Betis. ¿Verdad que? Totalmente, sí, verde y blanco, vamos. Si le ponemos de nuestra parte, la mejor campaña contra las criptos y los NFTs es decir que este es el coche Betis y que nadie lo llame el coche cripto. Llamarlo el coche Betis. O sea, el coche de Joaquín, tío. El coche ole, 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 Pepe Mel. O sea, me gusta. Me gusta. Ole, Betis. El vídeo sobre las criptomonedas estoy pendiente, a ver si puedo hacerlo mañana, sí. Yo también creía que era en punto, Merchu. Es que, tío, te juro que hayan puesto en punto, Fonse. Lo hayan puesto en Twitter. Ya, a ver, quiero decir. Déjeme. Yo estoy pendiente Yo tengo el tweet, o sea. Espera, de hecho, mira, lo voy a poner en pantalla. A ver, que a lo mejor en otras redes sociales empieza ya, que igual en Twitter han puesto. No lo sé, no creo, tío. Echa un ojo en Twitter a ver si tiene algo, pero. No, sí. Yo creo que ellos mismos han hecho recogida de cables. Si es que ponen ayer un tweet en plan a las 6. ¿Cuál era este? Yo creo que va a ser a las 6:30 y no vamos a ver el coche hasta las 6:20. No, es a las 6:30, eso no hay ninguna duda. Va a ser por ahí. De hecho, mira, también podemos hablar de la cripto de Alpine. Hoy he leído que, claro, ha subido un 400% la cripto de Alpine. Nos ha jodido. El día del estreno están todos los especuladores a saco. O sea, noticia no me parece. Habrá que ver dentro de 2 semanas. Vale, pero sobre ese tema ya digo, estoy yo pendiente, ¿vale? Para intentar informarme bien. Ah, mira, aquí está. Y hablar con una persona que maneja ese tema y traeros la info. Dime, Javier. No, que pusieron, efectivamente. Y en Twitter no han abierto nada, ¿no? O sea, han puesto como que en TikTok, en Facebook, tal. El tweet fijado de Alpine lo tienen puesto. Sí, en el fijado sale, pero mira, espérate. Sí. Pero están ya emitiendo algo, lo digo por ponerlo ahí. ¿Veis? Este tweet en el que sale Ocon, que esto es del 19 de febrero, hace 2 días. Uh-huh. Pues ponía claramente 6 de la tarde French time. ¿Recogida de cable o cambio? Y aquí, sin embargo, se ve claramente que empieza a las 6:30. Vale, pues ya está. No tengo ni idea del por qué, ni qué les ha hecho cambiar el horario. Típico. Pero bueno. Típico. Típico de. Son gabachos, tío. ¿Qué vas a hacer de gabachos? Espera, en fin. Muchas gracias, Nerea, por los 9 meses de Prime. Muchas gracias a todos los que estéis apoyando el bolido. Ya sabéis que aquí en estas escenas lo tenemos quitado el sonido para. Porque lo único que queremos escuchar es el éxito que va a traer este Alpine hoy. Hoy va a ser. El Alpine. Va a ser increíble. Atrasaron 30 minutos el directo. No estaba preparado para anunciar una fecha. Ahora anunciaron un retraso. Está menos preparado que el bólido, te digo. ¿Te imaginas que no hicieron retraso como con los videojuegos? No. Tenemos que esperar 5 meses para tener. 2023, ¿vale? Se retrasa. Un nuevo teaser. Y ponen claro. Alpine 2, 2023. Y se presentan en Bahrein con el coche del año pasado, ¿no? Oye, pues corre más, te digo, correría más que los demás. Es ilegal. Ojalá. Encaja todo, ¿eh? Corre más, es ilegal. A ver si corren más, que yo este año al final veo que la van a liar y van a correr como hijos de puta. Claro, esto. Así al final. Y tal. Esperan 30 minutos para anunciar a Briatore. Es verdad lo de Briatore, ¿eh? Hostia. ¿Ahora qué? ¿Cuántos medios de mierda? ¿Cuántos medios de mierda, Javier? Dijeron lo de Briatore. ¿Cuántos medios de mierda? ¿Todos? ¿Los de mierda? Todos. Nadie se libra. ¿En qué momento alguien se lo creyó? Es que. No, ya, tío. No tenía ningún sentido. Y luego me da pena toda esta mierda sola, porque nosotros entendemos, ¿vale? Nosotros podemos saber más o menos de Fórmula 1, pero entendemos cómo funciona este negocio y sabemos qué cosas son creíbles y qué cosas no. Pero a mí me ha pasado durante estos meses anteriores gente que está empezando a mostrar interés en la Fórmula 1, está volviendo porque estaba desconectada y porque, joder, es la polla, el espectáculo y está creciendo mucho. Preguntándome en serio por, oye, tío, he leído de que igual Briatore, que igual Alonso Ferrari, todas estas cosas, claro. A una persona que no esté en este mundo como nosotros, que sabemos por dónde. No puede creer, sí. Claro, por dónde huele, por dónde viene el humo y por dónde no. Joder, no cuela, ¿sabes? O sea, es brutal. Pero a una persona claro. De fuera, claro. Es como si nosotros nos vemos ahora una noticia de rugby y vemos. Un español en Nueva Zelanda metió 85 puntos. Pues a lo mejor es mentira, ¿sabes? No sabemos. Claro, o sea. No vamos a quedar con ese dato. Y si conocemos a alguien que le gusta el rugby, vamos a decir, oye, hemos visto un español que ha metido 85 puntos. Pero es que esto pasa todos los años, no con Briatore, sino con lo de Alonso y su coche. En plan, no, este año el coche Alonso, no sé qué. La gente se cree, o sea, la gente que no sigue la Fórmula 1 de manera, en plan, tal, se cree de verdad que este año sí, que este año tiene el coche. Y después cuando no tiene el coche y no salga el resultado, es como, hostia, es que Alonso, qué pereza, que no sé qué. Claro. Es como, tío, claro. O sea, infórmate un poco si tal, y verás que no había ninguna posibilidad de que Alonso ganase nada. Exacto, ¿no? ¿Sabes? Bueno, quedar sexto, pues vaya mierda. Bueno, ya, está quedando sexto con el sexto coche. O sea, la típica, claro, ¿no? De, claro, de tener claro. Que explicar el contexto de como. Y ojo, que no lo digo ni siquiera por este año, que este año todavía tiene el. Se salva pues porque hay un cambio de reglamento y bueno, te puedes imaginar este que este año es en el que se puede especular. Claro, exacto, este año te lo compro, pero es que las cosas que lo vemos cada año, años atrás, en plan, exacto. Con el McLaren, o sea, con el. No puede ser, tío.
También te digo, el problema de que este año se pueda especular es que ha especulado todo Dios. O sea... Ya, ya, no, pero que este año tiene más sentido. Tiene mucho más sentido, pues porque hay un cambio de armamento y es verdad que hay opciones para todos. Este año cuela. McLaren 2015. McLaren 2015, yo me lo creí. O sea, yo tengo que decir. Yo me lo creí. Yo solamente pensaba de, bueno, no pasa nada porque no estén rodando, porque están probando algo tan revolucionario que van a flipar. Y yo me lo creí. Y yo me estuve. Y yo estuve en Jerez viendo cómo daba 6 vueltas en una mañana y aún así decía, no pasa nada, está todo bajo control. Es un concepto nuevo y tan revolucionario. Claro, que... claro. Que 6 vueltas en 4 horas, no te preocupes, está todo correcto. Yo creo que ya empezó a abrir los ojos. Porque yo me llegué a creer incluso lo de Arai diciendo en su momento. Después de Australia 2015, donde acabaron 11 coches y el 11 fue Button a no sé cuántos segundos del décimo. Incluso después de eso. Lamentable fue, tío. Fue muy recuerdo un comentario de Arai diciendo: no pasa nada, tendremos coche para ganar en Montmeló. Dios, esa frase es verdad. Se me quedó en el cerebro. Es verdad, tío. Y yo te juro que me la creí. Dije: vale, eso es que estaban probando una cosa esta primera carrera, va a ser tal. Claro, sonaba tan absurdamente ridículo que decías: claro. Es que tiene que estar muy seguro de lo. O sea, de que tiene algo. Tiene que estar planeado. Tiene que haber un plan detrás. Claro, tiene que haber un plan. Esperemos que venga uno mejor, ¿no? Pero yo lo pensé, me lo creí de verdad, tío. Dije: hostia, yo qué sé, es Honda, está metiendo mucha pasta aquí, joder, no son cuatro tarados. Pero para pensar lo hardcore que fue aquello. O sea, que me acabas de recordar el tiempo que perdió Vato en Australia. Es que te paras a pensarlo ahora y dices, bueno, es gravísimo. Baton en Australia y Magnussen que no pudo salir a pista. Y manos, exacto, sí. Porque el coche sí, no arrancó. No, claro, claro. O sea, es que ese era el nivel, ¿sabes? O sea, tío, pero es que era McLaren, tío. Era McLaren. Siendo el peor coche con diferencia. Y Honda. Pero bueno, McLaren, que venía de unos años buenos, salvo 2013 y tal. Bueno, 2014 tampoco fue muy, muy allá, pero estaba, coño. Pero algo estaba, ¿no? Sí. Es que fue muy hardcore, ¿eh? Fue muy loco. Muchas gracias, J. Montilla, 01, por ese Prime. Bienvenido a las ventajas. Eric Moulier, bueno, no, pero Eric Moulier no era de los que más humos vendía. O sea, Eric Moulier yo creo que mantuvo un poco de pies en el suelo. El problema venía de Arai, sobre todo. El problema venía de Arai. ¿Y cómo era Arai? ¿Y Arai fue el segundo? No, fue el primero, el que la lió. Luego vino Hasegawa y puso más cara. Ah, Hasegawa, efectivamente. Dios, Arai, es que era... Que habrá sido ese hombre. Pero es rarísimo, tío, porque además en la cultura japonesa, que no sé por qué no estamos haciendo daño recordando esto, pero bueno. En la cultura japonesa el honor es súper importante. O sea, el honor... La mentira, todas estas cosas occidentales nos sudan la polla. yo puedo mentir a Javier en la puta cara, no pasa nada, voy a dormir igual. Como se ha demostrado en el último bolido. Exacto. Sí. O sea, yo puedo mentirte a la puta cara y seguimos siendo tan amigos. En Japón esta mierda, culturalmente, está muy... Hostia. No sé ese tío, si no le echarían directamente de Honda. O sea, desconozco su futuro, ¿cómo fue? De Honda no, de Japón, o sea, es una deshonra para Japón ese hombre. Vendiendo la moto que no era. Sí, no. Pero bueno, ya está. McLaren 2015 fue hace 6 años, 7. Dejemos traumas, la gente en el chat también está empezando a entrar en colapso. Se acabó. Mejor. Ahora toca Alpine 2022, toca una nueva decepción. No. vamos a confiar. Vamos a intentar ser positivos, tío. Vamos a confiar. Gente, 22 minutos para la presentación. Os pondría la pantalla completa, pero no tenemos mucha info más allá de esto. Y no puedo ponerlo a pantalla completa. Entonces, ¿pero para qué lo vas a poner si no hay nada todavía? ¿No? Por aprovechar la overlay que está diseñando la Javier. Ya, también es verdad. También. ya que está con ella un poco liado, pues. Esa, voy a hacerle una captura al vídeo que están ahora y lo. Anda, hacedme una captura a alguien del chat, porfa, y me mencionáis en Twitter para retuitear, que yo no puedo hacer tantas cosas a la vez. Una captura. No, pero la realidad es que no, porque saldría el contador de tiempo parado. O sea, la captura saldría parado. No, hombre, pero no pasa nada, que se entienda el contexto de aquí está el Alfonsillo y el Javier que van a comer. Bueno, se ve 18:30. Ojo, cuidado que nos venimos arriba y lo hago, Bueno, pues adelante, Javier, yo. No, ¿para qué? Tontería, ¿no? Yo te invito. Pues poca broma, tiene un contador, Ahí está el contador que queríamos. Es verdad. Nadie lo había pensado esto, Ojo esto, vamos a poner el navegador, os diría cuál es, pero como no me pagan, pues... Confiemos en los gabachos. Es que esa frase ya, de por sí ya, no puedo confiar, tío. Son gabachos. Ojo, YouTube Premium. Sí, tengo YouTube Premium. ¿Esto te lo he comentado yo, Javier, que tengo YouTube Premium? Pues no sé si me lo... Me hablaste en algún momento de YouTube Premium, pero no sé si me lo llegaste a... Tengo YouTube Premium, sí. O sea... Ventajas. A ver, cuénteme. Realmente lo tengo porque con el teléfono móvil tenía una esta de 4 meses gratis con YouTube Premium. Entonces lo estoy probando por eso. Pero no descarto que sea algo que pague. La verdad, sinceramente. A ver, pero eso si estás escuchando, por ejemplo, bueno, música. ¿Puedes bloquear el móvil, por ejemplo? Sí.
Puedes bloquearlo. Hostia, eso está muy bien. Esa es la movida. Que puedes apagar la pantalla. Yo que voy conduciendo y me fumo mis podcasts de 40-45 minutos. Claro, me hago todos los días hora y media en coche. Para ir y para volver, hora y media más. Incluso 2 horas a veces. A mí, para escuchar podcast y no despistarme viendo la pantalla, no darle salta al anuncio, no darle tal, me viene. Claro, claro. O sea, ¿y anuncios hay? No, claro, no hay. Vale. ¿Y la monetización cómo funciona? Porque tú ves un vídeo y sigues recibiendo ingresos el creador. No, claro, eso digo. No lo sé. O sea, creo que hay como un porcentaje de eso que tú pagas de premium que se reparte entre los creadores que consumes o algo así. Hostia, qué bueno. O sea, si tú si te fijas en tu canal, tienes un apartado de ingresos por YouTube Premium. Pues eso sería el... No sé dónde está eso, la verdad. No sí, si te vas idea. A tus ingresos, tal, de dónde proceden y tal, lo ves y está por ahí una ventanita. Muy poquito porcentaje. Porque... Ya, claro, porque no creo que mucha gente tenga, claro, eso, ¿no? Muy poca gente lo tiene, pero va... No, va a ser. Patrocinado por YouTube, pues la verdad que estaría... ¿Molaría? Un patrocinio de YouTube aquí en Twitch. Molaría que hicieron... Ah, es verdad, aquí aparece. Hostia, pues un 10%, ¿eh? Y aquí, sí. Vale, y aquí, poco, sí. Aquí Takehiko va a la mítica de yo uso el Banzed, sí, gente, hay alternativas piratas, por supuesto. Pero con las piratas no apoyáis a los creadores de contenido. Claro. Entonces, que yo te lo agradezco a ti, por ejemplo, Takehiko, que tú eres aquí suscriptor con Prime, pues bueno, quiero decir, a lo que quieras, pues en mi caso no me das ese dinero por ahí, pero... Los que usáis alternativas piratas, el Banzed y estas cosas... Hombre, está bien, lo de YouTube Premium está bien porque es verdad que tú podías pensar, joder, estoy... Entonces ahora cuando veo un creador como que ya no... Claro, yo no... también lo pensaba, pero ya... Pero sí, es, claro. O sea, se ve que sí, lo apoyo totalmente, vamos. Que yo, ojo, que entiendo que cada uno hagáis lo que queréis con vuestra forma de consumir, pero no, siempre siendo conscientes de... Igual yo creo que a YouTube Premium le falta un poco más, ¿no? Para justificar la compra, tal vez. Le falta ser más barato, vale 10 o 12 pavos. Bueno, es que está muy desfasado. Por 5 pavos, yo como el Prime los pagaba con un gusto. Que sí, flipas. Por 5 a lo mejor sí. Pero no, pero 10 pavos es un disparate, que es lo que vale ahora mismo. Entonces, por eso quizá no lo renueve. Pero realmente me jode. Porque las ventajas, ¿cuáles son? O sea, fuera anuncios, lo de no bloquear el móvil y qué más. Y te puedes descargar los vídeos, pero no literalmente. O sea, los puedes descargar para verlos offline. Ah, claro. O sea, pero ya, no para guardarlos en el móvil. Entonces, no es. No parece muy rentable. Le falta, pero bueno. Perdón, que me quedo sin voz. 18 minutos, gente, para la... Madre mía. Para la presentación. ¿Hay plan familiar de YouTube? Mira, lo puedo mirar, eso sí. Ojo. Nosotros acabamos de entrar en un plan familiar de Nintendo. Maravilloso. Es verdad. He decidido pagar algo menos por una suscripción, para variar. ¿Puedo ver un momento? Dime. ¿Puedes decirme exactamente el minuto en el que pasaba lo de...? Sí, lo vemos y reaccionamos. Venga, vamos a verlo. El 1.14. Lo que pasa es que... ¿Cómo 1.14. Hacemos para verlo a la vez, tío? El 1.14. Vale. Sí. Bueno, es una putada. ¿Está en YouTube o está en...? Está en YouTube el último. ¿Tú dónde lo vas a ver, en YouTube o en Twitch? Claro, esa es la movida. En YouTube. Bueno. Claro, la movida es cómo lo ponemos los dos a la vez. Bueno, pues lo ponemos en 1.14 y le damos al play. Eso lo hicimos con el Rewind, creo, ¿no? Es verdad, vale. Eso fue en tu canal, ¿correcto? Esto fue en mi canal. ¿Han Valentín? Sí, ¿no? Vamos a ver cómo mentía Javier a la cara con lo del evento de... 1.14. En el 1.14. Vale, un momento. A ver. Creo que es por aquí. A ver, ¿cuándo se anunció eso? 1.14. Sí, es 1... Estoy en el... Ah, coño, en 1.53, ¿a dónde voy? Claro. Aquí estamos, Javier y yo en otro... Tú estás en el 1.14, yo estoy en el 1.14.01. Vale. Vamos a poner en contexto a la gente. Esto fue como mentía Javier impúdicamente a la cara cuando yo ya sabía que iba a ir al evento de Ibai este fin de semana y él no lo sabía todavía y luego se lo conté después porque me sentí mal, ¿vale? Un momento, espérate, voy a ver captura. Bueno, a ver, no, se me ha caído, no, he parado de escucharte. He ya, parado de verte, he parado de todo. Su putísima madre, mira, bueno, vamos directamente a la presentación. ¿Qué es lo que ha pasado? F5, se me ha caído. O sea... No sé si ha sido microcorte de internet, yo creo que sí. Ah, vale, bueno, ya me estaba yo preocupando, tío. Estoy teniendo problemas con esa mierda últimamente y no sé qué voy a hacer. A ver, esto, un momento, coño, claro, es que lo he puesto en la escena equivocada. Vale. A ver, es... Vale, Moridos. Perdón, chat, hemos tenido ahí un problemilla. Joder, esto ya está la polla. Vale, esto es lo que... Tenemos esto mientras... ¡Mierda! He puesto... Bueno. ¿Estás en el 1.14? Sí, 1.14 clavado. 14.00. Vale, un momentito. Que tengo abierta la otra. Vale, let's go. A ver, ahora sí debería ir. Han vale. Valentín, este es. Lo pongo. A ver. Un momento. Pero no sé si tú 1.14 vete a mi vídeo de YouTube, creo. Porque no sé si tú 1.14 el directo de Twitch vas a lo mismo.
¿Sabes? Ah, yo estoy en el de Twitch, ¿tú dónde estás? Claro, yo estaba en el de mi vídeo de YouTube. Ah, sí, será el mismo, ¿no? ¿O tú lo has recortado? Claro, yo lo recorté, este lo recorté, creo que me parece. Vale, bueno, recorté algo. Vale, un momento. Yo no quiero F5, quiero F1, ya, ya, gente. Faltan 10 minutos, creo, exactamente, para que sea el... ¡Hola! ¿Qué pasa? 15 minutos, ¿qué ha pasado, Javier? ¿Ha empezado ya? ¿Ha empezado ya? Entonces nada, entonces lo vemos. ¿Ha empezado a reproducirse? ¿Ha empezado a reproducirse? Vamos allá. Espera, espera, que está muy alto. Sí, 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 ha empezado ya. Vale, bueno, a ver, ha empezado. A ver, no, vamos a fumar esto. Luego vemos, lo vemos después. Sí, sí, no, no, lo vamos a fumar completamente. Lo vemos después y ya está. Vamos a ver, este coche, ¿han nacido para correr? ¿Han nacido para correr? Buah, nervioso, ¿eh? ¡Let's go! Vamos. Vamos, mira cómo ganan, mira cómo ganan. Javier, ¡mira cómo ganan, Javier! Esteban Ocon. Madre mía, una victoria en 10 años de la estructura en Stone. Ojo, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Hoy ponía José en me encanta, lo acabas de contragafar. Muy bien. Hoy ponía José en Twitter, pone una foto y dice: este último coche ganador, ¿no? Que fabricó Enstone. Con una foto de Kimi en 2012, si no me equivoco. He dicho, a ver, le pasó una foto de Ocon, ¿sabes? Y a ver, la típica. A ver, yo creo que se refería a coche como. En plan. Que podía ganar carreras en plan. Aunque el de interés también, ¿eh? Yo entiendo el concepto, ¿eh? Pero. Sí, 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 ya, ya, sí, sí. Chicos, no quiero subir tampoco muchísimo el volumen del. Del evento como tal. Pero esto no será un puto vídeo en bucle, no sean tan serios. Sí, esto, esto es un vídeo en bucle, Javier. ¿En serio, tío? Hombre, evidentemente. A ver, yo me lo fumo una vez, pero tampoco me voy a fumar 40, ¿sabes? Yo igual me lo fumo todas las que me lo echen. Hombre, sí, ¿no? Ahí va. Qué putísimo genio, tío. Vale, voy a quitar el volumen del vídeo en bucle, ¿vale? Y seguimos hablando, Javier y yo. ¿Imaginas que esto tiene copyright? Bueno, pues ahí se queda. Ahí se queda. No, no, no tengo ni puta idea. Yo creo que dejamos aquí porque ahora en... pero se han mentido, tío. Ponía que quedaban 18 minutos para empezar. Es que no te puedes fiar de una gente que gabacha, tío. Efectivamente, en fin, gabachos. Es que literal, ¿eh? Volumen transmisión, no os preocupéis porque... Oh, no, hay subtítulos. Vale, esperemos que luego después sí. Luego el volumen... Claro, la movida es que si yo subo así, os lo subo muchísimo. A Javi no le vais a escuchar. Entonces... Pero tú puedes balancear el audio. Yo no tengo balance de audio ninguno, Javier. No, no tienes balance de audio. No, tengo... sales tú y el vídeo por el mismo, por la misma salida de audio. Claro. Claro. ¿Cómo lo balanceo? Como pues, no te subo a ti en Discord. Pues eso lo puedes hacer. Te puedo subir a ti en Discord. Pero vamos a ver, tú puedes también cambiar el audio. O bien desde el propio ordenador o bien del vídeo, ¿sabes? Bajarlo, subirlo, boom, así. No, claro, pero que lo tengo casi al mínimo. Y aún así la gente... Luego lo subo un poquito. ¿Está casi al mínimo, en serio? Ahora mismo se escucha el vídeo de Javi a la vez. Pues ya está. Ah, eso pues ya está, puta madre. Eso es lo que quiero. Ah, yo lo he quitado ahora mismo porque como está en bucle tampoco. Sí, o sea, yo le voy a quitar el volumen. Está en bucle, así y, que. Oye. Bueno, vamos a volver. Nos quedamos pendientes, ¿vale? Yo tengo aquí puesto y ahora conectamos cuando. Claro, cuando yo me refería a bajarlo en el vídeo de YouTube, ¿eh? La interfaz sí, de YouTube. Sí, sí, es donde lo tengo. Vale, vale. Ahí hemos escuchado perfecto. Pues ahí se va a quedar, gente. Ahí se va. Ahí se va. Se va a quedar. No, yo lo he puesto en mute. Yo voy a dar en bucle aquí a Fernando de Ocon a ver cuántas veces salen. Van por 4. También te digo que, joder, no han pensado en esto, ¿eh? Quiero decir, poner el mismo vídeo en público. Ya, tío, o sea, es que casi mejor que esperes un poco más a empezar, ¿no? No, o hacer la típica de un paisaje, o Enstone, visto muy desde arriba, muy despacio, ¿sabes? Típica cosa que realmente puede estar en bucle. Pero sí, vídeo, que es muy dinámico, esto, claro, en bucle, hostia, aburre. O sea, que lo decir... Lo pones una vez, vale, claro, pero... O sea, decir, yo, por ejemplo, mi intro que tengo aquí en Twitch, ¿vale? Pues es... Es en bucle, sí, pero son como 4 o 5 mensajitos, van saliendo tranquilos, tal. No es una explosión de colores y de cosas que se repite constantemente, ¿no? Sí, 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 exacto, sí. Pero bueno, gente, faltan muy poquito para esto. El chat lo han quitado, ¿eh? Han quitado el chat de la emisión. ¿Ah, sí? ¿No querrá que la gente los insulte o qué? Puede ser, es raro eso, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojalá un Alpine para ir a la oficina y recorrer los Pirineos, ¿cuánto dices que cuesta? El otro día leí que el aumento de ventas de coches de Alpine en España ha sido muy, muy, muy sustancial. O sea, que ha crecido bastante. ¿En serio? Claro, y es que yo creo que ni se vendía en España antes. Ya, también es cierto. O sea, que a lo mejor ha pasado a saber de 3 Alpines en España a 30. Eso ya sería un aumento de claro, de muchísimo por ciento. Pero... A ver. De 0 a 5, pues probablemente. Que probablemente haya sido algo así, ¿eh? Pero bueno. A ver, 10 minutos, gente, 10 minutos. ¿Este bucle es nuevo? ¿Cómo? ¿Este bucle es nuevo? No, no, es el mismo. Tranquilo, gente, sabemos que están con el vídeo en bucle, ¿eh? O sea, no os preocupéis. Han puesto en talentos a la chica saudí que probó el coche una vez, que el mérito era que acaban de dejar permitirle sacarse el carnet de conducir allí en Arabia Saudí. O sea, está en los talentos, está esa chica. Espectacular.
Madre mía. Espectacular. Algo así era, de unos 10 a 30, que en porcentaje es un huevo. Claro, es eso. A ver, también os digo que Alpine le va a costar entrar en el mercado. Está muy oculto. Sobre todo en... En el plan, muchas gracias, Braulio, por la suscripción, tío. A mí no me disgustan, los Alpine de calle, sin ser mi especialidad, hablar de estas cosas. A ver, no, yo te juro que yo Alpine, cero. No, pero Alpine de calle te has visto una foto, por lo menos. No, sí, a ver, no, incluso no, en la calle, físicamente. No, digo, foto, da igual. No, sí, en Gran Turismo sí los he visto. Porque alguna vez me he metido bonitos, en la... O sea, a mí, son bonitos, sí, pero que es verdad que yo, siendo sincero, hasta que Alpine ha entrado en Fórmula 1, yo de Alpine había visto cero y cero, vamos, no había visto nada de coches de calle. O si lo había visto no me había fijado. También puede ser, también puede ser. Ah, un Alpine me suena la polla. Que al final para eso entras en Fórmula 1, en parte, ¿eh? Para un poquito, totalmente. Mapear mentalmente la imagen de... Oye, tengo una cosa, hemos aguantado con la chaquetita. Y aquí que voy a estar, Javier. Y aquí que voy a estar, esto es que la ha dicho tal cual. Esto es como una boda que dice, no te la quitas, te pones en un duelo absurdo. Cuando va borracho ya y dices, exacto, que dices, no me la quito ni borracho. El menos borracho, sí, es el que aguanta la americana. El decir, que no se note que voy borracho aguantando la americana. Hostia, tío. El nicho de Alpine lo cubre Cupra en España, ¿no? Señor Guindalefa, me encantaría ayudarte, pero no lo sé. Porque en coches de calle... No tengo ni puta idea. Completo. Me pillas por comer. ¿Cómo debe oler eso? Igual de mal que siempre, o sea, no te preocupes. El problema es que son coches franceses, totalmente. Totalmente. Es el único problema que tienen. Estamos tardando en tal. Chicos, por si alguien no lo sabe, vamos a ver el eventito, ¿vale? Ahora, bueno, bólidos ilegales, especial. Pero bueno, sí, yo el título ni lo cambio. Eventos especiales sí que voy a poner ahora. Yo tengo podcast. Yo tenía podcast también, pero ahora ya... Eventos especiales, bueno, yo voy a dejar podcast. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Porque... Hombre, pero la presentación es un evento especial, cabrón. No estamos realmente haciendo un podcast, estamos reaccionando los dos simultáneamente, ¿no? Hazme una encuesta, bueno, chat. Que alguien haga una encuesta que te salga, haz lo que te salga a los cojones, no hace falta que hagas lo que haga yo. Hostia. No sé, es complicada. Bueno, yo, en serio, este bucle sobra, me está mareando ya. Sí, yo estoy por pararlo. Pero no quiero porque se me va a olvidar tirarlo cuando toque. Ha superado mi límite ya, ¿no? No puedo más. Pon deportes que te recomiendo Twitch. No, pero esto deportes no es. ¿Tanto importa la categoría? No importa mucho. A ver, bueno, sí importan realmente. O sea, a ver, importa, pero claro, es que en este caso las dos convalidan. Oye, muchísimas gracias, Tess Negratas. Muchísimas gracias por los 5 meses. Muchas gracias, JPedazo99. Y muchas gracias a Rafa Matper, que se han puesto de acuerdo los tres para suscribirse en el mismo minuto. Espectacular. Y Transition, pero bueno, se han puesto todos de acuerdo. Suscripciones ilegales, ¿eh? A partir de ahora, cualquier suscripción que se realice desde esta hora hasta las 6:30 son ilegales. Tú lo sabes, ¿no? Ah, legal, Javier. Muchas gracias, JPedraza. 6 meses, Rafa, alegal, 2 meses. Alegal. Y muchas gracias, Transitions. Preparado para el coche más ilegal de la historia, me dicen por aquí. Sí, nos toca los bucles, lo siento. Es que es lo que tiene esta gente. Yo no es mi culpa. Alpine Rosa, preparados. Transitions haciendo 14 meses con Alfonso. Muchas gracias, Javier. Por cierto, Transitions. Aquí está Transition, Javi. Dile tú lo de la intro, que a mí no me hace caso. Yo no digo nada. Yo me fío de lo que digas. Y Alex también se suscribe en este minuto. Espectacular. Y Damu también se suscribe aquí. Fantástico, Damu. Muchas gracias. Grande. Ilegal. Ya eres ilegal, Damu. Lo siento. Eres ilegal. Una cosa, Javier. Llegamos al acuerdo verbal de que si alguien se suscribe durante el Alpine. Es ilegal. Aparte. Aparte de agradecérselo después para no interrumpir. ¿Perdón? Ah, sí, bueno, por supuesto, ¿vale? Sí. Vale, o sea, sí, la gente que lo entienda, que luego cuando ya se vea el coche bien, está la cosa tranquila. También te digo, hay una posibilidad que no te voy a descartar. Sí. Y es que la presentación sea un truño de una hora, en cuyo caso, creo que nos podemos permitir el lujo hasta de echarnos una siesta. Javier, va a ser tan aburrida que no te lo vas a creer. O sea, yo vengo con esa mentalidad. Va a ser tan aburrida que no te lo vas a creer. Es que, no sé, porque cada equipo lo hace un poco a su manera. Creo que la de Aston Martin fue insufrible, ¿no? Yo Aston Martin no pude verla. No pude verla. Vi el coche del tirón. Vi McLaren. Y McLaren fue un truño. Muchas gracias, Pedro, por ese Prime en este minuto también. Muchas gracias, Tavo. Pedro debuta con el Prime. Muchas gracias, Tavo, por esos 15 mesazos. El coche más ilegal desde Jackson Storm. Hostia. Falta un ratillo para el coche, ¿eh? O sea, lo siento. Y Super Rapa. Muchas gracias por los 3 mesazos, chicos. Muchas gracias a todos por estas suscripciones. Estamos a nada de ver al Alpine. No, la presentación yo creo que va a durar. Dice aquí será 24 horas. Yo creo que va a durar en torno a... Media horita no nos la quita nadie. No, yo creo que más. ¿Más de media hora, tú crees? En plan, 40 minutos a lo mejor. No sé, es que depende de cuánto posturo le quieran meter, ¿sabes?
Ya. McLaren a McLaren le fueron 55 minutos. Te digo una cosa, Javier. Dura media hora la presentación y no es el bolidón más largo que hemos hecho, porque llevamos 1 hora 35 ahora. Hostia, es verdad. No, sí, pero lo va a superar, lo va a superar. Tú piensas que no ha empezado todavía. El de Abu Dhabi fueron 2 horas y 20, creo. Pero es que no ha empezado todavía realmente. Ya, también, verdad, también, estamos viendo un puto bucle, te lo recuerdo. ¿Puede ser el único coche sin filtrar? No se filtraron todos tampoco, tío. O sea, el Mercedes, por ejemplo, no se filtró. ¿El Mercedes? Yo creo que no se filtró el Mercedes. Ah, pero, bueno, no, creo que no, es verdad. No me acuerdo. O sea, no todos, pero bueno, es verdad que ha pasado bastante. A ver, el Mercedes se filtró el fake ese de mierda, tío. Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo pero... aquí. Hace tiempo que no os ponía el bucle, chat. Os pongo el bucle otra vez de nuevo, ¿vale? Para que disfrutéis. Mira, a ver si sale. ¿Lo habías quitado? Sí. Yo no lo he quitado. A ver si sale en All Talents. Ahora en el siguiente bucle, cuando salga en All Talents, os señalo la chica que os decía de. Espera, que mierda. En teoría faltan 5 minutos, ¿correcto? Voy a actualizar. Que es que yo no sé, de verdad, a lo mejor era mejor empezarlo a y media y ahorrarse esto, ¿no? Bueno, de esta manera generas un poquito más de engagement, Javier. Engagement o embolia cerebral en mucha gente. Depende. Una embolia hace que te quedes en el sitio viendo el vídeo, ¿sabes? Ya, no, totalmente. Claro, totalmente final, cierto. Pensándolo final, bien. En fin. El sonido sí lo vamos a poner. Ahora lo he quitado porque estoy hasta los huevos. Sí, pero es que estamos hasta los huevos del bucle. nos tiene por lo la calle. Lo he quitado como un favor a mí y a vosotros, ¿vale? Sí, sí, no, total, total. Entonces, tal. Mira, ahora va a salir ahora en los talents. El año pasado duró 25 minutos, así que esperemos que no sea mucho más larga. Bueno, no, pues entonces es una referencia, sí. No, es una no estuvo mal de dinamismo la del año pasado, ¿eh? También es verdad que era Alpine, que era nuevo. Claro, también es verdad eso. También es verdad eso. Ha salido vídeo de Forza Horizon 5, me he fijado. Hay un fragmento con un coche de Forza Horizon 5. Mira, aquí viene lo del talento de la. O sea, esta chica que ha salido con el Renault de fondo, simplemente participó en un este y ya está. O sea, no ha hecho más. Pero bueno, en fin. Es lo que hay. Que eso, que ha salido un fragmento del Forza Horizon 5 con el Alpine. Bastante gracioso. Bastante. Ay, Dios. Otro bucle. Dice otro bucle más. Dice una aquí, yo solo espero que anuncie a Mbappé. Mbappé, amigos. Me gustan mucho estos momentos, tío. O sea, estas mierdas tendrían que pasar más comúnmente en la Fórmula 1. Ya, tío, es verdad. O sea, que sí, te generan hype con algo que en el fondo... No es una tontería, porque al final hace ilusión verlo. Pero sabemos, sí, pero... y somos conscientes que vamos a ver unas pegatinas. Totalmente, sí, no. O sea, unas pegatinas rosas, vale, perfecto, pero... Es verdad, está lo de la Forza Horizon, es cierto. Vamos a ver unas pegatinas y ya está. O sea, que tampoco es... dudo mucho que vaya a ser el coche definitivo. Pero y la ilusión que hacen estas cosas, tío. Yo es algo que envidio mucho, tío. Envidio mucho el mundo del videojuego. El mundo de la Fórmula 1. Ya, que hay eventos de vez en cuando, sí, es verdad. Es para generar ese hype, ¿no? Esa conversación de... Que estas presentaciones también, ¿eh? Esta etapa de presentaciones es un poquito eso, ¿no? Pero molaría, que lo que hemos comentado... Sí, pero vez, ¿no? Es una vez al año casi, ¿no? Claro, pero molaría mucho que hubiera ese evento unificado en el que se presentaran todas, ¿no? Y fueran los coches de verdad, tal... Que sabemos que no va a pasar, sabemos que no va a pasar, pero sería muy... Bueno, a ver, así lo tienen más repartido. Sí, pero imagínate hoy, tío, bólidos especial presentaciones de coches. De 5 ya, a 8, bueno, molaría ¿sabes? Muchísimo. De 5 a 5 y 20 un equipo, de tal, tal, o sea, sí. Buah, sería la polla, sí, sería sí. La polla, tío. Claro que, además sería gracioso porque, buah, este ha sido maqueta, buah, este ha sacado un cochazo, buah, este no sé qué. Molaría bastante. La gente aplaudiendo en una hora, sería guapo, es verdad. Sería espectacular. Unas pegatinas, no, las pegatinas, efectivamente. Oye, ¿te imaginas las que al final Alpine coge y deja el cartel del plan en el alerón trasero? No lo va a hacer, pero molaría, ¿eh? Molaría bastante. Molaría muchísimo. Hombre, molaría que sí. O sea, y voy a generar la ilusión y el entusiasmo en el chat diciendo esto. Pero si Fernando Alonso gana el mundial antes de la última carrera, yo creo que sí lo hacen. Hombre, no, es que no te quepa duda. Si Alonso gana el mundial, tienes que ponerle en Abu Dhabi el plan. Sí. Es más, es que hacer hasta un mono especial, yo creo, con las frases. Tienes que ponerlo, o sea. Claro, hasta un mono especial, efectivamente. Sí. Como el de Ferrari despedida, ¿no? Sí. O sea, algo así. Ya. Una livery entera especial, como la que hicieron en McLaren de despedida. Una livery. Es verdad. Le hacen, sí. Total. Al primer podio ya se pone el plan. No creo. Lo hicieron sin ganar nada. Ya, bueno, pero por. Sí, pero aquello fue diferente, fue por un poco la risa, los loles. Claro. Esto sería como la confirmación de todo, ¿no? Sí, sería espectacular, tío. El plan, tío. Viva Best Water Technology. Confiamos en Best Water Technology, ¿no, Javier? Hombre, por supuesto. Jakuba, muchísimas gracias por los 24 mesazos. Vamos a hacer una cosita.
Y voy a poner las alertas de la notificación. Molaría, y esto me hizo mucha gracia, molaría que Hamilton, Verstappen y todos vieran el plan delante suyo. Es que me hizo gracia cuando Hamilton tuvo que adelantar a Fernando en Abu Dhabi, sí, que por un momento Luis vio el plan en sus narices. Me hizo mucha gracia solo de pensarlo, tío. Está, y desde entonces estuvo un mes y medio fuera de las redes sociales porque estaba recuperándose, ¿no? Anímicamente dijo, hostia, madre mía. El plan me ha destrozado, no puedo combatir con el plan. Dijo hostia, no puedo combatir con el plan. Hostia, bueno, ¿esta gente francesa no tiene reloj o qué? Porque son y media, gente. ¡Es la hora del plan! ¿Han puesto un contador? Sí, a mí no me sale. Esto es porque vas con retraso, tío. Tecnología FT14. Me cago en mi puta madre, espera que actualice. ¿Han puesto un contador? Nada, es un contador de un minuto. Con el color del plan. A ver, que ha actualizado ya. ¿Tú estás, estás en la francesa o en la inglesa? Ahora ya estoy. Pues sí que iba un pelín retrasado. Vale, ya está. Gente, ahora sí. ¡Cachines! ¡Se viene! 46 segundos para ver el coche de todos los tiempos, Javier. Hombre, por favor. Para ver la maqueta de todos los tiempos, mejor dicho. Dice la gente, pon el vídeo por dos y llegas antes. Pues es verdad. Llegas antes al coche. Fuera coña, si es un estreno programado, puede ser que si haces eso lo ves ya. Poca broma, ¿eh? Pero yo voy a verlo al ritmo del directo, me da igual. Sí, o sea, yo también. Si alguno lo veis antes y queréis disfrutarlo, a tope. Pero vamos para allá. Vamos, vamos. Yo no lo voy a hacer. Pero amigos, 15 segundos, 14, 13. Vamos a meterla ahí, volumen. Uf, estoy ilusionado de verdad, tío. Yo creo que es el momento de ilusionarse, tío. Ya veremos qué pasa. Pero que la ilusión no nos la quite nadie, ¿no? ¿O qué? Vamos a disfrutar, Javier. ¿O qué? Insisto. Vamos a disfrutar. Oh, copyright, cuidado, eh. Yo creo que vas un pelín adelantado a mí. Voy adelantado, sí, voy adelantado. ¿Tú estás en YouTube? Yo estoy en YouTube, sí. Vale. Vale, resumen de 2021. Sí, pero el copyright a muerte ahora, ¿eh? ¡El plan! ¿Cuánto vas adelantado a mí, cabrón? Han puesto solo esa toma del plan para dar fanservice. ¿Pero cuánto estás adelantado respecto a mí? No sé, ¿mucho? Joder. ¿No hay subtítulos, ok? Ya he actualizado. No hay. Es solo el principio, ¿eh? Frase de Fernando, es solo el principio. Vale. Bien. No tenemos subtítulo, ¿vale, gente? Así que no hay. Os iré contando un poco lo que diga esta muchacha. Que está encantada de estar con nosotros. Que va a enseñar el primer BWT Alpine de la historia. Vale, equipo histórico. No van a meter chapitas sobre Alpine en otras competiciones, ¿vale? Se viene, Javier, una turra de mira qué guapo lo hemos hecho en rally. En Fórmula 1, en rally. Se viene por dicho antes. Sí. Iba a ser un truño. El año pasado lo hicieron. Los horizontes que van a pillar con BWT y tal. Pero este escenario no es donde estaba el coche. O sea, no. Van a ser dos escenarios distintos, ¿eh? Nuevos retos. Tío, a los franceses les entiendo muy bien el inglés. Es que todo el que no sabe inglés se entiende muy bien, tío. Sí, pocos ingleses, ¿sabes? Se espabilan. Con su puto idioma, ¿no? Se espabilan un poquito. Barcelona, as we speak. But we have a speaker tonight that has been in Barcelona, has just flown in this. Que tienen alguien en Barcelona que nos va a decir algo. Ahí viene. Don't worry. Well, I think it's now time to. Hostia, tú vas con mucho retraso, ¿eh? Pero mucho, ¿eh? Javier, pero sí, muy hardcore. Tío, pero no sé qué has hecho. Luca Di Meo. ¿Tú estás ya con Luca Di Meo? Sí, claro. Tío, espérate. Joder. Decíamos como 30 segundos de retraso. ¿Tú lo tienes puesto al por dos o alguna mierda de esas? No, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué dices? Good evening to both of you. Normal. It's a pleasure to have you with us tonight. What an event. Es que, tío. So happy to be all gathered today. Luca, how does it feel to be presenting this first ever BWT Alpine F1 team car, second ever Alpine F1 car here tonight in Paris? Of course, it's also a way to show how close is Alpine. Defendemos al azul, amigos. Me lo he adelantado un poquito. A ver si tal.
We are the team that defends the blue colors that historically are the colors of. Adelanta un pelín. Es verdad que lo puedes poner a por dos, y pasarte antes el evento si quieres. La adelanta un poquito. No, igual, eso aguanta un ratillo solo, creo, Yo estoy ahora con el plano de Luca de Meo solo, hablando. Yo estoy ahora mismo con tres. Vale, ahora estamos igual. Entonces ahora estamos igual, casi. Ahora el solo. Estamos igualados. Acertado. Con esta mierda acertado. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Cuando llegues al directo, se pondrá normal solo. Ah. Vale, 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 espera. Yo no sabía esto. El que cuando. Claro, que pones el por 2 y en algún momento para, ¿no? Eso lo pasó a mí el otro día viendo. No, pero está muy adelantado, Que no para. Cuidado, que te vas a spoilear. Tú, que no para. Será un. ¡Páralo! Que ya estoy viendo al pin, Javier. No fuera, coño, ¿Por dónde vas? De mí hablando solo. Yo también, pero claro, eso puede ser. Bueno, cuando ahora están dos. Ahora está, sí le de medio solo. Ahora están dos. Ahora yo creo que me adelanto a ti. Bueno, da igual. Aquí, lo dejamos, ya está. Hay un pequeño desfase, pero no es muy grande. Antes era un poco más grande. Un poco más y liqueo el coche, Gente, 20 subs y liqueo el coche. Venga, pongo por dos. Yo también puedo darle para adelante. Hostia. No, Javier, que lo tenemos más o menos acorde ahora. No, a ver. ¿Qué estás viendo tú ahora? A Luca Di Meo hablando solo. Ahora tres. Estamos igual. Vale, perfecto. Vaya. Estamos jodidamente igual ahora. Vamos a ver si tiene algo interesante, que estoy seguro que no a todo esto, No. Logan, Rossi y Luca Di Meo. Y su fufufu tendrá que salir ahora, ¿no? Yeah, absolutely. First, let me take this opportunity to thank everyone with us tonight. Bueno, va a agradecer a todo el mundo que está allí, ¿no? A ti, Javier, que te has puesto bastante guapo para ellos. Y hombre, tú con un pincel también, ¿no? Hombre, que me aspe. Se nota, tío, en la vestimenta quién es el jefe y quién es el superjefe. O sea, se nota, ¿eh? El tío que ha ido de relax, con camisa desabrochada, tal, un poquito de relax, y el que ha dicho, traje y servilleta. Trajetito y servilleta, Sí, señor. Señor. Me gusta. Muchas gracias, Kike, por la Hostia, estáis en todo el centro de las suscripciones. Disculpadme, pero voy a intentar bajar un poquito. Si no, si importa. A poner encima del Boridos. Voy a poner por aquí un poco, creo. Vale. Muchas gracias, Kike. Que quieren ganar otra vez. Detalle, ¿no? Ya que no es un equipo Fórmula 1. Haría feo, ¿no? No quería ganar. Managed to retain, as Lucas said, the fifth position, which was the objective. So, yeah, mission accomplished. Bueno, que quieren un poco mantener esa quinta posición. Hemos cambiado un poco de tema, Quinta posición, tío. Vale, creo que me estáis pasando gente por aquí liqueados el coche. Me da igual. Yo voy a esperar a verlo aquí, ¿vale? Ya, es que ya hemos esperado una hora ya. Yo no voy a abrir un enlace de Twitter ahora. Me voy a esperar a verlo aquí y a disfrutarlo aquí en directo. Entenderlo, ¿vale? But we have to be realistic. The new technical regulations will change the entire set, landscape, if you will. The cars are going to be reshuffled. No está diciendo nada interesante, Javier. Es increíble. It is exciting. Pero era lo esperado, ¿no? Ya. Así de expected. But we only know where we are when once we hit the track, all of us. Que están deseando tocar la pista, ¿vale? No como nosotros, que estamos deseando que salga la pretemporada hasta julio, si puede ser. Para no verlo, también te digo. Para no verlo. We have a roadmap, a clear roadmap. A ver. Irrespective of where we start the season, the most important is where we're going to be at the end. Vale, que tienen una mapa de ruta para esta temporada y que no les importa mucho cómo van a empezar esta temporada, sino cómo la van a acabar. Mensajes de calma, Mensajes de si máximo relax. Si caemos en Q2 en Bahrein, no cerrayen, please. Un poco, Un poco, Considerably reinforce the team. It's been strengthened a lot. Que sí, gente, que se ha filtrado, que lo sé, pero que me suda la polla, voy a esperar a verlo aquí. Vale, ya está. Los que no queráis spoilers, no habréis ningún leak de los que están pasando y ya está. No me vais a spoilear el coche diciéndome que tiene cosas rosas. No me lo vais a spoilear, vaya. Ya os lo digo. Porque eso ya lo sé. A ver, WT. Pero no voy a poner ni modo de motes, gente. Bueno, pongo modo de motes, venga. Hola. Vale, ponemos modo de motes un rato.
Modo emotes. Sí, hay un modo emotes que lo he activado y lo he desactivado. Soy gilipollas, espera. But also to deliver high performance powertrains for all of our motorsports endeavors such as LMDH. Okay. And last but not least, I'm very honored, very happy to welcome with us Otmar Szafnauer as our new team. Ahí viene Szafnauer. Viene Szafnauer, Javier. No lo he visto, no lo he visto. No, pero que viene, ha dicho él que viene. No, 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 ya, ya, no, que me están diciendo que lo he visto por mi cara, que no lo he visto, no lo he visto todavía. Que me habrán visto muy aburrido, porque lo estoy. Let's go, let's go, let's go. Like that. Well, so as we look forward to 2022, mientras miramos hacia 2022. Actually, what you're building on from 2021, sorry, as you heard from Laurent, we're going to invite the team principal on stage. Ahí viene. Otmar. Su fu fu fu. Sí, señor. Vamos. Bueno, 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 las luces, bueno, el juego de luces, Javier. ¡Hostia! Era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque, ¿eh? Míralo, va con un pincel. Bueno. Literalmente look de oficinista estándar, ¿eh? Ya, ya ves, tío. Camisa azul clara, no arriesgar. Un poquito más, vamos, nosotros más, más fino que él, ¿no? Sí, 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 no, no quería arriesgar, ha dicho camisa azul clara y ya está. Qué grande es un booty. Absolutely, we have to get used to this. Es literalmente el puto Peter Griffin, I guess you have seen a lot of teams and staff. What kind of potential do you see in this particular team? A ver, ¿qué potencial ve? I was going to say pleasure, but the displeasure of racing against these formidable competitors. Absolutely. Está encantado de competir contra rivales formidables. I congratulate them that they are such competitors, a group of racers, and I look forward to joining them and helping them not just beat. Está hablando como si todavía no formara parte del equipo, Poco estoy deseando unirme a ellos, tal. ¿Cuánto lleva? ¿Un día? Bueno, no, lleva un poco. Lleva una semana, ¿no? Una semana, una semana. A ver, que Martin Whitmore lleva 6 meses en Aston Martin haciendo como que trabaja, ¿no? Pero... Totalmente. And I too feel that the glue that keeps us all together pointing in the right direction is key to this, and I try to bring a que cree que están todos muy unidos, tal, ha hecho como metáforas con el pegamento. Collaborativeness and trustfulness within the organization. Well, thank you very much, Otmar. Thank you all of you. Que está contento con la nueva organización, coño, evidentemente, ha entrado él. Es todo bastante genérico, pero bueno. Vale, creo que ahora sí se viene ya el coche. Claro, lo que me sorprende es que creo que lo van a sacar por esa pantalla en lugar de cámaras en el sitio físico, ¿sabes? Hostia, claro, es que el sitio no era el que... Sí, es verdad. ¡Alonso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se viene! El nano es una... Ay, a ver el mono. Ay, 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 el mono. Ay, me cago en mi puta madre el mono. Javier. Bueno, bueno, bueno. Visto con luz. Ahora sí, ahora está más azul. Venga. Visto con luz, vale. Vale, vale. Chat, botas raro, Bailón. Si hace bien a Fernando, sí, tío. Chat, botas a Bailón. Si les gustó el mono. Azul, mi cara de pan, si no le gustó. Qué bien le queda el rosa a Fernando, qué guapo está. Es fachero el tío, Sí, 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 sí. Sí. And, it was mi chat está, está repartido, entre botas, bailones y... Está repartido, Uf, casi más que no le gusta. Casi más que no le gusta. Que el equipo más fuerte ahora que hace 12 meses. No, me gusta, tío, el mono, Javier. Tiene bastante azul, el mono. Sí, me gusta el mono, Me parece más bonito que los de Racing Point en su momento. Sí, sí. O sea, el blanco es el que mejor. O sea, si todo lo blanco fuera negro, ganaría bastante. Pero entiendo que va un poquito con. Con el WT. Sí, con el trazo. Sí, sí. Pero me gusta, O sea. O sea, no me flipa, ¿vale? No me parece el mono más bonito de la parrilla, pero me gusta. Y el tono de rosa me gusta también. Good evening, Oscar. So you're ¿qué tal, Oscar? No va a coger el coche, pero cuéntame qué tal. Bueno, va a tocar el coche unas sesiones de libre. Ya ves, hostia, es que, verdad. Hay unas pocas sesiones de libre que sí, pero... Qué mono más horrible hizo por aquí con 10 bits, muchas gracias. Es verdad, gente, podéis activar el truco de pagar bits para decir vuestras frases. Hostia, es verdad. El modo emoticonos es literalmente un pay to say,
my work yeah, with the simulator back at Gracias, tutor, por la suscripción. And sí, sí. Yeah, try and propel the team as far forward as I can. Thank you. Fernando, tiene que ser jodido ser tercer piloto en estas presentaciones. Sabes que no eres el piloto. I hope so. I think, ¿qué le han preguntado? No me llego a enterar. Back to the sport in 2020 because of these regulations. So it has been 1 year and a half waiting for. Creo que se espera que sea un coche rápido. Tuyo. La han preguntado por sí. Está sudando como un gorrino, Fernando. O sea, tiene que hacer un calor. Yo creo que le han preguntado por el reglamento porque ha dicho que él justo había venido por este año. Sí, 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 creo que sí. Pero ha hecho así como un cac. ¿Qué tal lo escucháis, por cierto, gente? ¿Se escucha bien? ¿O sea, el directo? ¿O lo subo un poquito? Ah, bueno, claro. Está en modo emoticonos. Yeah, yeah, me ponen. Vale, ya está. Me vale. No sé dónde salió el. Hay un emoticono que pone yeah. Me vale. Yeah, claro. Me vale. No está mal el mono, ¿eh? Parece un mono de F2 o de un juego sin licencia. Estoy de acuerdo, me gusta. Pero a mí no me... A ver, no me parece el más favorito del mundo, pero no está mal. Sí, está bien. A ver qué puedo aprender, Oscar, de estos dos. Mucho. And you know what better drivers? Obviously Fernando, two-time world champion, and Esteban, a race winner now. You know, I was with the team. Qué mejor que Fernando, dos veces campeón del mundo, y Esteban, ganador de una carrera. I've experienced the joy and the palmareses parecidos. From the other side, and yeah, I want to try and. Veo mucho protagonismo también de Castro, ¿eh? Ojito no tengamos, aparte de rosa y azul, líneas verdes demasiado... Pero Castro ya estaba ya pasado ahí, ¿no? Sí, 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 pero fíjate, la pegatina de Castro no son las letras de Castro, es la pegatina de Castro. O sea, no han escrito Castro, va Castro con su pegatina. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Ojito que no tengamos... Enjoy your season. Thank you very much. Venga, disfruta la temporada, chavales. Ahora a ver el coche. Está siendo dinámica, ¿eh? Dentro de lo que cabe, dentro de la turra que te tienen que soltar. No está mal, no está mal. Al final han enseñado coches clásicos, ¿eh? We can't wait any longer. We no pueden esperar más. Vamos. Ay. Se viene, Javier, se viene. Vamos a morir. Estaba Chenoa ahí, ¿eh? La familia. Igual se pone a cantar. Igual se pone a bat, casi un paso doble. En cuanto salga el coche, quito el modo emoticono, chat. No os preocupéis. De hecho, lo voy a dejar preparado. Para. Ya estamos. Voy a quitar el modo motes. Mira, mi puta madre, tío. ¡Oh! ¡Yas! A ver, yo no he visto el coche todavía, ¿eh? ¡Oh! Vale. ¡Oh! Los manitas. ¡Oh! ¡Me sirve! A ver, no he visto. Yo estoy retrasado. Se me ha quedado retrasado. Me sirve completamente. Se me ha quedado retrasado. Me lo esperaba mucho peor. Puedo adelantarlo, pero ya me voy a esperar así. Me voy a adelantarlo. El pontón. Uf. Se viene. ¡A ver! Está bien, ¿eh? Me gusta. Ojo. Me gusta. Me gusta. Está me bien, gusta. Está bien. Ya está. Está bien de puta madre. Voy con un pincel. Me gusta. ¡Vamos! El pontón quizás es lo único que chirrea un poquito. Me gusta. O sea, me gusta, tío. La bandera francesa no me convence mucho como la han puesto, pero me gusta. Me gusta, Javier. Está bien. ¡Ey! Mira qué rajitas tiene donde el este, ¿eh? Oye, coche... Esas rajitas no son. Las rajitas son el diseño. Ah, no son diseño. Son pintura, perdón, las rajitas. No he dicho nada. Está bien, tío, me gusta. Me gusta, Me gusta. ¿Pensaba que iba a hacer un destrozo con el rosa detrás? No, lo han metido muy bien. Lo han metido bien. Y el trazo negro, tío, me gusta. El trazo negro. Me gusta. ¿Ese quién es? ¿El nuevo Butkowski? Pero el alerón que se filtró, tío. El trocito de... Yahoo, todo grande, ¿eh? Yahoo, tú, chaval, en 2022. Ya, tío. Matt Harman. Es gravísimo, ¿eh? O sea, quiero que me lo giren un poco más, si puede ser. Claro, claro.
Oye, yo, el definitivo no será. Es que no me dejan ver la frontal, coño. Esa entrada parece la clásica, ¿no? ¿De aire? Yo creo que este genérico va más o menos. Sí, claro, la entrada yo creo que la de la maqueta. No sé, no estoy seguro, ¿eh? El morro me suena mucho al de la maqueta. Y si lo parece. Los dorsales en rosa, me gusta. Propietario, tú del rosa. O sea, voy a comprobar en Twitter a ver qué dice la gente que sabe más, pero yo creo que esta es maqueta. Y el suelo es muy simplón, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que oye, perdón por la caída del directo, aunque no era culpa mía, ¿no? La entrada de aire es clavada, la maqueta y el... Maqueta. Y la delantera también, o sea que no creo yo que... Es maqueta. Sí. Veremos el Real... Claro, la movida es que mañana veremos el Real y el diseño que vemos ahora mismo, a ver si cuadra con el coche real. Porque con el Mercedes, no sé si tú has visto las pegatinas de Petronas con la... Es verdad. Con el coche nuevo... Ni encajaban. Sí, es cierto. O sea que... Claro, ahora cuando aparezca un coche sin pontones, ¿ahí dónde meten el WT? Claro, porque ese tiene pontones, es verdad. Bueno, qué disgusto más grande, este tiene pontones, madre mía. Pontones tiene y ruedas y todo. En fin. El mismo Alpine está compartiendo otro coche en Twitter. Misma decoración, diferente coche. Pues luego lo vemos después de este evento. Vale. Pero ahora no voy a estar... Buah, qué oye, tío, es bonito, tío. A mí me gusta, tío. Yo lo daba por perdido, que fuese bonito. Lo daba por perdido. O sea, el número perdido de atrás en blanco y el de delante en rosa. Un poco raro eso. Ah, porque no coincida con el rojo de la bandera francesa. Me gusta. Inteligente. La verdad es que aquí está el pin que ha presentado otro. The bits and pieces that we need to make sure the car can run. Ahora lo vemos después de la presentación, ¿no? Sí, yo estaba viendo solamente aquí. This has been reduced inside quite considerably, around about 15% smaller than its predecessor. Claro, que al final es la maqueta. Es otro coche, tiene un concepto raro de pontones, sí. No hagas spoilers, que lo quiero ver ahora con... Luego lo vemos. Cuando acabe el evento, vamos a Twitter de Alpine y lo vemos. Está hablando de conceptos en este coche que yo creo que no tiene ningún concepto. Ya, es que Red Bull hizo algo parecido. Puso en la puta maqueta. Y también yo creo que hablan. No, yo creo que hablan simplemente de los cambios de regulación más importantes. Yeah. No del coche en concreto que ellos tienen. Es como que si me hablas de. The electric machines, the motor generator units, both in terms of the unit sitting in between the compressor and the turbine, but also the unit that is the kinetic unit, which is on the side of the engine. That's lighter. Bueno, está hablando de movidas técnicas del motor, la combustión y tal. El Real está en Barcelona. Ahora os enseñamos el de Twitter, ¿vale? Cuando acabe este evento, porque es verdad que se ve diferente. Tiene branquias, de hecho. Tiene branquias, a ver. Tiene branquias. En la maqueta es otra fácil, no tiene DRS. Es que casi no han enfocado la zona del DRS. Casi no han enfocado. Pero es verdad que se ve que no. No, que es falso este. O sea, falso, quiero decir, este coche existe porque está ahí físicamente, ¿vale? Pero... Claro, que es la maqueta, vamos. No. O sea, este coche estaba hecho en diciembre, chat. Y lo pintaron hace un par de semanas. Oye, tiene muchas pegatinas. Comparado con otros equipos. ¿Y? Es que el mono, bueno, el mono también tenía bastantes, ¿eh? Sí. O sea, tiene bastantes patrocinadores comparado con otros. McLaren también tiene muchísimos, tío. O sea, Geni, bueno, Renault ETS, Castrol, Ultimate BP, Binance, que estaba por detrás también, Yahoo, WT, evidentemente. Me gusta la boca de. De la toma de aire, me gusta mucho. Pensaba que iba a decir la boca de la tía, digo. Porque estaba saliendo en plano y digo, madre mía. Me gusta mucho, sí, la señora. Me estás hablando del coche que yo todavía no he visto. No, de este. El color. ¿La maqueta? El pintado de rosa, sí. El que tenga la puntita rosa me gusta. Ah, perdona, pero dices estética, vale, quería sí, estética. Sí, vale. La cosa es, tío, el pletín que hemos visto antes. Que era rosa, ¿verdad? Era este de azul de aquí, pero era rosa. Pues, ah, no, pues igual era un fake. Era un fake, una pinta hostia, de rosa. Hostia, pues qué cabrones, ¿no? Sí, puede ser, es verdad. De verdad que era rosa, se veía y no era rosa, la verdad. Es azul. Me gusta mucho el tono de rosa, tío. Un poquito más claro para mi gusto, lo que me gusta a mí, pero está bien, ¿eh? Sí, no, estaba bien metido ahí, sí, señor. Por aquí el coche es tan ilegal que no han tenido la vergüenza de presentarlo. Claro, joder, no lo vas a enseñar ahí al mundo. La mayor ilegalidad del planeta. Han presentado un coche rosa entero para trolear. Ah, luego lo veo. A lo mejor han hecho la broma, no sé. Estaría gracioso.
we were ready to run straight away. Tío, pues ahí me flipa la combinación de azul y rosa, o sea. Igual me gusta más que el del año pasado, Javier. Bastante mejor. A ver, no sé. Eso son palabras mayores. No sé. ¿Será que el coche de verdad ya está en Barcelona o donde sea? Sí, sí, no, pero... Lo curioso es... Bueno, luego lo vemos cuando se calle esta gente. I think in 2021 it was a vintage year. We saw a lot of convergence on the grid in the particular area that we were operating in. It was very small differences between the places in terms of timing. Vale, están preguntando si va a ser este el coche de 2022, creo. It's very interesting to see where we get to. We had some great successes last year. I think with Fernando and Esteban, we converted some really really good races both in Hungary. Racing al point, me gusta. And I think that's a massive momentum. De frente es precioso, lateral trasera es una aberración. A mí me gusta. Thank you very much, Matt. A mí tampoco me disgusta. Se pira Matt. Thank you very much. Y me parece que vamos a ir a ver los renders. También es verdad que los renders están hechos a oscuras, ¿eh? Eso no se ve muy bien, ¿no? Como el del año pasado. ¡Hombre, el compromiso con la sostenibilidad, Javier! Lo estaba echando yo de menos. ¿Tú no echabas de menos un poquito compromiso con la sostenibilidad? A ver, por favor, siempre se echará. Hay que sostener. ¿Qué sostener esto? ¡Hostia, otra vez la música ahí! Todo. Madre mía. ¿Qué viene, Basa? Ahora viene el CEO de BWT a decirte que, bueno, pues increíble, ¿no? La cantidad de árboles que han crecido gracias a su tecnología de agua. Que tiene un bosque más antiguo que Frantos. Bonjour, no, ya, son, aquí son dos calvos, ¿eh? Son dos calvos, tú. Aquí francés no, ¿eh? Cuidado. No, creo que estos son alemanes, la empresa, me parece BWT. No, pero que ha dicho bonjour, digo, no me toque los huevos, amigo. Qué francesa, Javier, no va a decir buenas tardes. Coño, pero sígueme el rollo, cabrón. Yeah, one, bonjour. Dice, ¿qué tal saber de francés? Y dice, bueno, bonjour. Good evening. Pleasure to be here. It's, no se puede ser más calvo que esta persona, Javier. Que es la web. ¿Es? Un momento. ¿Bepe Castro? Ah, yo escucho a WT. A lo mejor es el otro, el de WT, me he equivocado. Madre, qué calvos, ¿eh? Sí, está calvísimo, ¿eh? Ni un pelo. Este es el de WT porque lleva un collar rosa. El otro. So Sander, now we are getting into the difficult technology language and I'm not an engineer, but I know we're estamos entrando en lenguaje técnico y no soy ingeniero. No, está cambiando de tema, me gusta Javier, es como nosotros. Son austriacos, pero muy del este, casi alemanes. What's new? For 22 fuel. Yeah, the fuel. E10 fuel, which is actually brings performance benefit and it's more sustainable. It's made of methanol, non-food biomass. No tiene ni puta idea de lo que está hecho su combustible. Lo han metido en un compromiso. Sí, sí, no. Presente usted sin tener demasiada idea. Ha dicho, mira, yo voy a decirte que es sostenible y ya está. Déjame en paz. This fluid is used now in Castrol On range. And Castrol On is our new range for electric vehicles. So, good example of... practical applications of working with F1 team. How are Castrol and BP going to help Alpine, the BWT Alpine F1 team, achieve their objective of... ¿Cómo va a ayudar vuestro combustible a que el Alpine se alcance sus objetivos? Bueno, trabajaremos de la mejor forma posible, ¿no? Para... Sí, no, discurso, inserte discurso genérico número 5. Ah, todavía no había salido, Javier. ¿Cuántas emisiones quiere tener para 2025 esta gente, Javier? Cero. ¿Unas cuántas? Cero. Cero emisiones. Ahí va a ser cuando empiecen a crecer los bosques y tal, todas esas cosas que ya. Nada de verde en el coche, por cierto. O sea, esa livery que duró algunas carreras. Tal. Sí, es verdad, la metieron, es cierto. Nada, al final, no. Me lo temía un poco. Venga, Slavik. Good evening. Your group actually manages and provides products, water treatment systems and services for all sorts of activities. Bueno, que provee servicios de tratamiento de aguas a un montón de... Todo muy interesante, ¿verdad que sí? La verdad que yo quería saber un poquito más de WT. Más que nada porque no tenemos ni idea de qué funciona. A mí el coche como tal me importa bastante poco. O sea, este directo es íntegramente toda la gente que está en este directo estéis aquí por el interés en lo que este cargo tenga que contarme de WT. El agua es importante siempre. Andrea Weisenbacher. Este también será, bueno, puede ser austriaco, sí, con ese nombre.
It is such a perfect strategic fit, and not only lleva una, o sea, no entiendo, es un collar rosa o es una camisa muy mal doblada por debajo, so many positive experiences also in, porque parece un collar de perro. So that I am super enthusiastic. ¿Tú qué opinas, Javier? And, yo opino que esta gente me tiene harto, pero hartísimo, durísimo, ¿eh? Es como una especie de fular, pero muy chiquito. Es un pañuelo, pero el pañuelo te lo pones así. Sí, sí, ya, no sé cuál es el fin de eso. As your partnership is supposed to last several seasons, I guess that you're going to be working very closely with the team. Acuerdo, está, se supone que tiene que durar varias temporadas, parece que se lo van a hacer pensar, ¿eh? Dicen que han hecho un especie de troleo con el coche rosa o cómo. Que no sé, no sé. O sea, yo ahora estamos viendo la presentación. Después vemos si ha habido troleos o qué ha habido, ¿vale? No os preocupéis. Y el render que han sacado, ¿no? Exacto, exacto, exacto. No os preocupéis. Si han hecho una broma con el coche rosa entero y tal, me gusta como broma. Con puta. Pero quiero ver si por casualidad este tío dice algo interesante. Que no lo va a decir. Gracias, Adri, por la suscripción. That he had the courage to start the cooperation with this little Austrian company, BWD. And for sure, Laurent and his team made it possible. So I'm thankful. Okay. Nice. Quiero agradecer a los jefazos de Alpine haber llegado al acuerdo. O sea, jodido, ahora sin un tabaco. Hombre. The great car with unique drivers. Con estos pilotos únicos. Venga, venga, ahora dice, bueno, cuando bueno, pensabas cuidado, que esto era todo, ¿qué? Slavik, thank you very much. Have a good season. ¿Qué van a sacar? El Alpine 2 ya. ¿Te imaginas que sacan ahora? El remake que se viene en agosto del coche. Andreas, come next to me. Remake máximo. Se queda Andreas, ¿eh? Oh, thank you very much. Bueno, bueno, bueno. It works. Okay, we have Andreas no había estado tan cerca de una mujer desde hace varios años. Here in this room, a big surprise. Tell us a little bit. Una gran sorpresa para el de, bueno, peloteo al de BWT, ¿eh? Que no se lleve la pasta. Tell stories which are hidden, and for sure, my dream is to do everything in pink. Honestly, I can imagine you are very unique. Everybody will agree here, and in pink it would be more shiny. So hopefully, que en rosa estamos más brillantes, muy bien. More room for improvement, and the team of Alpine made it possible. Livery local. Ha llamado Alpine. Van a tener 50 liveries, una para cada carrera. ¿Ha dicho eso? No. No, que me ha hecho un comentario que ha puesto uno. En plan, livery local, visitante. ¿Qué es esto? ¿Has visto nosotros en Twitter el pleti? No irán alternando liveries. Han filtrado esto a propósito. I love it. No puede ser tan putísimo, Javier. Silencio, Javier. Sí, sí, sí. What's the symbolic of this color on this car? I guess there must be a real. A ver. At least Esteban will remember. Que Esteban se acordará. Ya, bueno, sí, I vale, pero. He will do a outperformance with this great machine, with this great car. The symbolic of that is. A ver, los renders que ha puesto Alpine en Twitter son con el coche azul, ¿vale? O sea, por ahí. Tranquilidad, pero esto es como que lo han querido hacer de homenaje a BWT por el patrocinio, yo creo, ¿vale? Como que han querido hacer un coche íntegramente rosa en homenaje a la marca, ¿no? Que va a poner mucha pasta, recordemos que este peloteo BWT es porque va a meter 50 millones de euros por temporada, ¿vale? Entendible. Pero que este coche no va a salir a pista. A mí me están diciendo que dos carreras. Dos carreras, las primeras, dos primeras. And to do that, we started this mission, change the world, sip by sip, and avoiding the single-use plastic. And the color. Man, me está vendiendo que su compañía de agua usa solo plástico. No, me suda la polla. ¿Han confirmado dos primeras carreras con rosa? A ver, son dos carreras, tampoco me ha quitado el sueño, pero bueno. Pero bueno, la primera. Joder. No, a ver, quiero decir, tampoco me parece feo, porque a mí esto me gusta, un coche rosa me gusta. Pero hostia, si es verdad que no parece un Alpine, me trae vibes de Racing Point, vaya, a saco. Normalmente Racing Point, vamos. Lo relacionamos con Racing Point por eso, obviamente también. Sí, sí, sí. Para no abusar de su rival. Esta va a ser para las dos primeras carreras.
Pero son unos putos genios, tío. Han filtrado esto y la gente se ha creído que era este el definitivo. Y al final es un poco, sí. No, el definitivo es este. Bueno, ya, ya, pero... Coche rosa para Valeria Arabia Saudí. Con dos cojones me falta un arcoiris. Nada que ver, el rosa no... No se asocia, claro, a las mujeres en muchos países. Claro, no. Ahora dice que va a presentar algo de la Pini Sports. Me suba la polla. La verdad, eso sí que... Si corre como el Racing Point 2020, lo compro. Pues mira, yo también. No te digo una cosa, si es un coche cohete, ya puede ser, vamos, del color de... marrón caca. De lo que es. Exacto, se puede... Vale. Valorant Rossi otra vez. Aquí, Luca Ineo. Bueno, solo lo veremos de noche, ha dicho. Que va a ser livery de... Claro, porque, en Bahrein... Sí, pero luego hay más carreras de noche a lo largo del año. Ya, pero solo lo veremos de noche no significa todas las carreras de noche van, claro, a ser como el rosa. Cuidado, no es lo mismo, ¿eh? Oscar Fernando Esteban. I hope that we can contribute to make the show greater, the world more sustainable. Que quieren ayudar a construir un mundo más sostenible, Javier, también, Luca y Meo. No te creas tú que... No, no, aquí ninguno se libra de eso. No te creas que Luca quiere gases por ahí, ¿no? Pudieras pensar que sí, porque se va a meter tremendo viaje en avión, Andrés haga la polla en 10 minutos. ¡Ya ves! ¡A Bahrein! A Bahrein mismo. La livery definitiva es esta. Sí, a ver, gente, esta es la definitiva. Lo que estáis contando por aquí, yo no me he enterado, sinceramente, porque entre que estamos aquí hablando y tal, te enteras un poco peor. Es que el coche que vais a ver ahora en plano es la livery de la temporada, y el coche rosa completo, casi completo, la parte de atrás la tiene azul, es el que usaré en las dos primeras carreras de la temporada, ¿vale? No os preocupéis que ahora cuando acabemos, vamos, lo vemos, echamos un ojo y tal. Pero... Pero ¿y el que, al que ha puesto al pin en Twitter, cuál es? ¿No es el rosa? No, no. No, no, es esta livery. Esta livery, vale, pero con otro coche. Un coche que parece, vale, de verdad. ¿Cuánto habrá pagado WT para que digan dos carreras de rosa full? 50 millones de euros por temporada. Pero, ya, bueno. No, pero eso es el total, ¿no? De todo. Sí, sí, pero imagino que, era, imagino que había incluido eso. Ya, era incluido, sí, es cierto. Imagino. Imagino. Claro, entonces ahora sí tiene sentido la filtración que se veía levantando la lona en el coche, claro, que estaba de la lona de, claro, en rosa. A mí me gusta más la azul y rosa, pero la rosa no me disgusta, la verdad. A mí es que no me gusta el rosa. Es que, o sea, Alpine, me refiero, es que a mí el Alpine es bonito azul, con su color azul, tío. Es que le quitas la esencia. Le quita, o sea, la esencia, hecho, tío. Por eso me sorprende. Claro, yo la otra no me creía que fuera definitiva, porque coño, Alpine está aquí para potenciar su marca, Alpine tal. Si pintas entero el coche de rosa, vale, que para dos carreras lo puedo entender, venga, ok. Sí, claro, sí, dos carreras, no pasa. Pero realmente, coño, Alpine lo que quiere es potenciar su marca aquí. Y si el coche no es predominantemente azul, hostia. Sí. Bueno, pues ya se acaba la presentación de estos turnos, Javier. Venga. ¿Algo más? No, no. Que va, vamos a tener una temporada muy, muy emocionante. Nada más. Vale, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a poner, bueno, el... A nivel de dinamismo no está mal, ¿eh? Voy a buscarlo un momento. A nivel de dinamismo no está mal. Vamos al Twitter de Alpine. Sí, voy a ponerlo. El coche. Bueno. Alpine. Vale, han puesto los dos, efectivamente. Mister, han puesto los dos. Vale, vamos a verlo. Sí, han puesto. ¿Pero los dos de verdad o los dos de mentira? Vale, un momento. Un momento, a ver, espérate, ¿dónde lo tengo yo? A ver. Son los dos de verdad. Vale. Vale, porque a ver. Se nota la diferencia. Vale, aquí. Este es la livery rosa. Vaya, por Dios, un momento, espérate. La livery rosa con el coche de verdad. Con rejitas por aquí. Con rejillas por aquí. Con pontones raros. Pontones raros, es verdad, que son pontones un poco extraños. No tengo que ver aquí ya. Ay, me gusta mucho la forma de este coche. Me gusta bastante. A ver, más ángulos. Es verdad que dice que está muy oscuro, es cierto. A oscuras ganan todos, ¿no? Es muy, es muy diferente al Ferrari, sí. O sea, este concepto de laterales del coche lo veo muy diferente a todos, ¿eh? Esa caída, yo no se la he visto a nadie. Y esto de tener las rejillas por aquí y por aquí a la vez, creo que tampoco. Hostia, tiene dos zonas de branquias. Y, claro, y es verdad que tiene una caída muy grande.
Parece un tubo, tío. Es que tiene una caída aquí y luego tiene otra continuación y otra como caída por donde la bandera francesa. Es muy raro. Es raro, ¿eh? Es verdad que todos están siendo distintos entre sí, ¿vale? Más o menos, menos. Sí, sí, pero los hay más y menos agresivos, ¿no? Está claro. Es decisión arriesgadita, ¿eh? Decisión arriesgadita. A ver, por aquí. Uf. Por cierto, no está nada gordo. A ver. Hombre, está un poco gordo, ¿eh? A ver, una vez que ya pero se habla... donde la boca, donde la toma de aire, no está especialmente gordo. No, la chimenea no. Yo digo, claro. Una vez que abre la refrigeración, sí. Se pone gordito, ¿eh? Sí, sí, sí. Y quiero ver ahora, bien gordito. Vamos a ver el mismo, pero en azul. Vale. Ah, yo lo estoy viendo en azul. Ah, yo estaba enseñando en rosa, pero bueno. Da igual, es la misma foto. O sea, se nota que es el mismo render, ¿vale? Que de hecho esto no es un coche de verdad, esto es un render. O sea, quiero decir, claro, es claro. El coche que va a ser de verdad, pero esto es un render. Yo creo. Yo ahora lo estoy viendo rosa. Increíblemente bien hecho. Claro. Pues es eso, ¿no? Los conceptos que estábamos diciendo. A mí me gusta, gente. A mí me gusta. Las tomas de aire son muy amplias. Tiene tanta refrigeración porque es un motor tan ilegal que va a hacer falta ahí echar aire caliente por todos lados. Va a tener que expulsar todo el aire de lo rápido que va a ir, ¿no? Hostia, tú, va a ser increíble. Yo qué sé, me gusta, tío. A mí me gusta el coche. A mí me gusta ver diseños ambiciosos y agresivos, la verdad. Porque después funcionará o no, pero oye, yo qué sé, chapo. O sea, lo que no se puede decir es que no hay un trabajo aquí, ¿vale? O sea, aquí ha habido un trabajo, claro. Veremos si funciona, si no funciona, pero aquí ha habido un trabajo. Y sí. Espero que sea efectivo, ¿no? Amigo, ¿sabes que tenía una predicción yo de a ver si hay más bandera francesa o rosa? ¿Sabes qué pasa? Que hay dos liveries. Claro, es verdad. De verdad, no hemos aceptado. Hay dos liveries y en una hay más rosa. Y técnicamente, en la otra hay técnicamente la oficial es. Y es la que voy a tomar, por supuesto, como sí, livery. Está, la definitiva. En la que hay más. Por cierto, me ha caído un. Ah, no, perdona, hay más rosa en los dos, qué coño. Sí, hay más rosas los dos. Hay más rosas los dos, qué carajo. Ha caído un host de alguien que no he visto quién ha sido, pero muchas gracias. Por aquí la gente, el STD, ha sido adelantado por la Jessie. El azul. No me parece. Es que aquí, de noche, con esta iluminación tan oscura, se ve muy fosforito, pero realmente no es fosforito. O sea, en el este lo hemos visto a iluminación normal. A mí el azul me flipa, No es por nada, Sí. Y de frente, me gusta el coche de frente, Bueno, la bandera francesa debajo del halo, mucha Francia, Hostia, ya ves, no me había fijado en eso. Mucha Francia. ¿En el coche rosa está también? No, míramelo, no me he fijado, pero es verdad que eso está puesto con un Photoshop ahí muy feo, ¿no? Parece súper chacusa. En el coche rosa, donde está la bandera francesa del halo, han puesto Alpine, escrito. Y la bandera francesa solo en el morro. Bueno. Oye, hay que decir que Alpine ha cambiado su livery clásica de otras categorías, La típica parte de atrás con la bandera francesa la han cambiado. Para este acuerdo. Sí. No sé, curioso. La última vez que corrió un coche rosa en Bahrein, ya sabemos lo que pasó. No hace dos ya, ¿no? Bueno, sí, claro, la última vez que corrió con un coche rosa, sí. Bueno, depende. La última vez ganó, pero la penúltima vez rompió motor. O sea que. Tampoco. Ojo, ojo con eso, No sé, me gusta. Yo estaba acojonado con el coche, debo decirte. Yo me lo esperaba más feo. Yo me lo esperaba mucho más feo que esto. Me lo esperaba mucho más feo, así que estoy contento, incluso. O sea, la verdad, estoy contento. Por detrás pone Alpine, por cierto. O sea, PWT lo pone en el alerón delantero, pero desde por detrás, plano... Sí, me he fijado. Eso está preparado para que cuando sea ultracampeón 40 carreras antes del final, se pueda poner ahí el plan, ¿sabes? Exacto. Está todo pensado. Está. La zona de poner el plan está. Exacto. Está. Exacto. Bueno, pues... yo qué sé. Yo estoy contento, Javier. Yo también, mucho más de lo que esperaba, en serio. Yo... Me gusta, tío, me gusta. Yo estoy contento, la verdad. Creo que puede ser... ¿Y el que usan en los test, cuál será? El... Hostia, esa es buena pregunta. Claro, imagino que si el acuerdo es rosa, las dos primeras carreras, esto pero, también será pero rosa. Es que los test no son dos primeras carreras. Ya, pero ya que lo tienes, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero decir, a Bahrein, a lo mejor en Barcelona no sé cuál van a llevar, pero en Bahrein llevarán ya el rosa, ¿no? O sea, con el que vayan a correr luego después. O lo van a pintar ellos también. En Bahrein llevarán el rosa, probablemente, sí. Claro. No sé, es probable. Sí, claro, sí. Ya ustedes llevarás el rosa, digo yo. A lo mejor no se molestan. Claro, a lo mejor el azul lo empiezan a construir para ya. O sea, lo quieren construir a pintarlo cuando tal. En fin, es pintura, ¿eh? O sea, que no. No creo. O sea, es verdad, lo lógico es que no se molesten en pintarlo, repintarlo y volver a pintar. No tiene sentido. No.
No usarán el sentido. Negro de test, no, pero el negro lo usan si no hubieran presentado esto ya. Ya habiendo presentado esto, no lo pintan de negro, yo creo. Yo creo, no sé. Mañana tiene Firmin Day, lo vamos a ver mañana, ¿eh? Tampoco falta mucho por. Mañana es verdad. Sí, sí, sí. Por verlo. Ya has puesto a hacer liveries distintas que para el jefe de España lleven una amarilla, ¿no? Claro, en cuanto entre un patrocinador amarillo. En cuanto entre. En cuanto vuelva. ¿Ha entrado? ¿Cómo era el de las Bitcoins, no? El Binance, es verdad, es amarillo. Es amarillo, ¿eh? Lo que pues pasa es que habrá puesto bastante. Cero unidades de amarillo. Cero unidades. Y además las letras de Binance están en negro. ¿Dónde está? No lo veo. En blanco en la zona negra de abajo del coche. En blanco en la zona negra. No, no tiene mucho protagonismo Binance, ¿eh? Aquí está, cierto. Ahí está debajo. Pero vamos, que Binance al final el negocio lo va a hacer con las criptomonedas a costa de Alpine, o sea que. Ya, sí. En fin. Para la gente de España, ponen la libre de R25, ojalá. Ojalá llegue a todos por culo, la libre de R25. Buah, estaría guapísimo. Estaría guapísimo. Este parche de Mapfre este año queda terrible, ya. Con el rojo ahí. Con sí, es verdad, es verdad. El Mapfre queda ahí regulera. Bueno, Mapfre tiene su derecho. Va a poner su. Aquí, con el que pone la pasta, manda. Así funciona. Efectivamente. Y al final te quedan combinaciones un poco feas de colores. Yo no sé cómo poner este coche, Javier, ¿eh? En mi ranking de coches. En el ranking, ¿no? Es que no va a estar en el podio, ¿eh? No, no creo que esté en el podio. No, porque sí. Es que a mí ya se me ocurren dos, que son Mercedes y Ferrari, que están por delante. Y a mí Aston Martin también me gustó mucho. Claro, que, pensando un poquito más, no. Es que, igual podio está, es que igual está el noveno, Javier. ¿Sabes qué pasa? Que tenía tan pocas expectativas con esto. Yo estoy hasta contento, sí, yo también. Que claro, que es que me esperaba una mierda. Y a ver, no es lo más bonito del mundo, pero no, está bien. Yo también. Mejor de lo que esperaba. Esa es la realidad. Estoy un poco ahí. Bueno, pues yo creo que podemos ir dejando por aquí, Javier, ¿o qué? Sí, no, totalmente. Llevamos. Suficiente, ¿no? El bólido es más largo de la historia, ahora sí. Creo que sí, 2 horas y media, me parece. 2 horas y 20. Con las caídas, 25. Creo que no se me ha fragmentado, ¿vale? Que para editar eso me ayuda. Ya. Pero bueno, sí, no sé qué me está pasando últimamente con los microcortes de internet. No entiendo. La verdad, y es una putada porque no puedo hacer nada. Espero que se solucione. Igual cambiaré el router o ya veré qué hago. Bueno, amigos, esto ha sido la presentación del Alpine. Tengo que daros las gracias a todos los que me habéis seguido también hoy. Habéis entrado muchos seguidores nuevos. Muchas gracias a. Si me deja alguna sub, perdón, creo que no, ¿vale? No las veo aquí en fuente de actividades. Vamos a ir despidiendo. Javier, bueno, yo por lo menos, tú no sé si quieres seguir en directo. No, yo me voy yo también. Allá cada uno. Y esto lo veréis resubido a Fórmula Fons, ¿vale? Bueno, tú lo subirías también a tu canal secundario este, ¿no, Javier? Sí, porque realmente, sí, lo puedo subir, sí. Este lo vas a subir. Pues bueno, lo podéis ver donde queráis. Yo recomiendo Fórmula Fons porque está como más mejor ubicado en internet. Mejor ubicado, por supuesto. No, pero eso no es debatible. Y nada, que gracias de verdad a todos por acompañarnos. No sé cuántos espectadores hemos sido, me parece que ha habido picos altos. Os lo agradezco, ¿vale? Pero bueno. Yo creo que ha habido bastante gente, ¿eh? O sea, creo que sí, hombre, era un evento importante, ver el Alpine, joder, todos juntos. Mucha competencia, imagino que habremos tenido también. O sea que habrá habido mucha gente que haya querido hacer esta presentación. Pero tan bien como nosotros, Javier. Nadie. Bueno, a lo mejor sí, pero como no lo hemos visto, pues no suba la polla. Amigos, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por estar ahí. ¿Hacemos una raid? ¿Tenemos una raid de alguien o qué? Hostia, una raid doble además. Le podemos hacer a alguien ultra feliz, tú. Buah, chaval, aquí, venga, aquí. ¡Hala! ¿A quién le hacemos una raid? Busquemos. Buah, pero tiene que ser súper chiquito el chaval. Que vea dos raids gigantes, tú. Venga, ¿a quién? Es súper chiquito. Chiquito. Mira a alguien que a lo mejor haya cubierto la presentación, pero que haya tenido muy poquita gente. Es que, ¿cómo me entero yo de eso sabiendo que no tiene? En el buscador. Ah, bueno, sí, también, perdón. Claro, digo yo. Pero, claro, va a salir la gente grande, seguramente, ¿no? Claro. ¿Alguien chiquito? Pues no te creas que hay mucho, ¿eh? ¿No? Mostrar categorías más. ¿Está Adri? 14. Oh, está Adri. Está Adri. No lo veo, ¿dónde está? Como el tercer integrante. Adri Fernández Motor. A lo mejor no ha puesto al pin, pero es Raid Adri Fernández Motor. Vale, sí, lo veo. Venga, le tiramos los dos a Adri. Vale, espera un momento. Adri Fernández Motor. A ver. ¿A la de 3? ¿O cómo? Espera, yo estoy cargándola. O sea, vale. Por. No, yo también. Cargándola ya, sí. Se está cargando partida. Vale. Pues nada, cuando tú me digas. 3, 2, 1. Muchas gracias a todos, gente. Hasta la próxima. Hasta luego, gente. Os queremos. Vamos allá.